¿Qué tal? ¿Cómo están? Los aplausos para recibir otra edición de Reporte Matinal, día jueves, jueves de TVT, mi querido Mario Recalde. Querido doctor, ¿cómo está? Los televidentes también, el saludo. Sí, jueves de Maguaré en nuestro caso. Sí, señor. Aplicando un poco el idioma guaraní a ese recordatorio de momentos del pasado. Vamos ya a estar viendo cómo será la dinámica con la gente. El saludo al compañero Alexis Aveiro. Aveiro, que está por sí. El Chaco, está... no digo surcando el Pico Mayo porque está el lecho está seco prácticamente. Como dice la canción de Emiliano R. Fernández, creo que es Chaco Pure de Sururú. Sí, así ahí está. Bueno, 6 de la mañana con 3 minutitos, temperatura agradable de 20 grados a estas horas en esta parte del país. Lindo amanecer, este fresquete ayuda bastante. Lindo amanecer. Ni siquiera mi alergia estuvo muy potente hoy. Es como que está... Ojalá se mantenga en ese nivel. Ojalá que quede ahí. Ahora vamos a aplicar el matecito. Bueno, y muchísimo de qué hablar luego de este culebrón político, erótico, sexual. Fíjate los términos que estoy utilizando. Que no sé qué pasó. Ayer fue un día intenso. Acusaciones mutuas, personas que salieron a hablar. Probablemente las declaraciones del año. Y sí, podemos decir. Realmente. Y sí. Todavía anoche continuaba esto con un videíto que grabó nuevamente el intendente, pero ya en un tono mucho más entendible. Más tranquilo. Más tranquilo, un lenguaje fluido. Inteligible. No como fue a la mañana. Claro. Y creo que la senadora Celeste Amarilla volvió a responder a ese video también. Hay una presidenta de la Junta Municipal que se mandó a hacer un test de embarazo. Hay un expresidenciable acusado de coacción sexual. En fin, de todo. De todo tenemos en este tema. Y por supuesto, en medio de todo eso, lo que anunciamos. Y me permito autoaplaudirme. Yo le quiero aplaudir, doctor. Es cierto. Ayer decíamos y asegurábamos y afirmábamos. El reporte matinal anticipó. Anticipó que Hernán Rivas se iba del jurado. Y ayer a las 6 de la tarde se concretaba su pedido de permiso. Una salida amistosa, todo esto. Buscando una salida elegante. Buscando una salida elegante, bueno, pidió permiso. ¿Quién lo reemplaza ahora? Y ya tenemos reemplazante, sí, ya fue designado ayer un reemplazante. Otro senador cartista también, de Erlín Maidana, para ser más. Entonces, la misma línea política, digamos. Totalmente, sí. Pero Rivas salió finalmente del jurado. Lógicamente la investigación continúa y otras tantas repercusiones que vamos a ir comentando. A ver. Qué grande Silvio Cuevas. Ah, bien ahí. Por favor. Pero ¿qué es que en este caso no se nos lleva a tilde? Sí. O sea, es una pregunta que se está haciendo con signo de admiración. Bueno, estamos. No podía faltar la acotación. Pero bueno. Después, zócalo. Títulos. Ahora títulos. El cuerpo de un hombre fue hallado en el barrio Távaro Ruiz de la ciudad de Upané. Según los primeros datos, habría tratado de ingresar a una vivienda y recibió una descarga eléctrica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, supervisa unas maniobras por tierra, mar y aire de las fuerzas operativas. Así, el país da un paso más en sus amenazas y realiza un simulacro de ataque nuclear masivo. El duelo se disputó este miércoles en Barrio Obrero en el cierre de la fecha 16 del torneo Clausura 2023. El Auriazul frenó su racha ganadora. Sportivo Luqueño y Resistencia empataron sin goles en la visera. Este puesto policial del barrio San Isidro, en la zona de San Lorenzo, donde se denunció este caso, involucró a un joven que terminó falleciendo electrocutado al intentar aparentemente cometer un robo domiciliario en esa zona del departamento central. No es la primera vez que un marginal sufre descargas eléctricas en su intento delictivo. Ocurrió en el barrio San Isidro, repito, imágenes del cuerpo ya ahí tendido luego de la fulminante descarga que habría recibido esta persona. En instantes ampliamos todos los detalles de este episodio que ocurrió
en horas de noche y madrugada. La temperatura en esta parte del país, 20 graditos, 21 y 20. La temperatura, imágenes también de la costanera de Asunción. Lindo amanecer, muy linda realmente se presenta la jornada esta mañana de jueves. Precisamente actualizamos los datos de la hora, ¿les parece? Decíamos temperatura y sensación térmica de 20 grados con un cielo parcialmente nublado, esperando que salga el sol por momentos. La humedad un tanto elevada, lógicamente 74%, y esto que se siente, ahí se ve, como decía Alexis, el movimiento de las palmeras allí en la costanera. Viento sur, sí, viento sur, a 15 kilómetros en la hora. Para la mañana, precisamente tenemos esta temperatura ahora, llegaría hasta los 25 grados con cielo parcialmente nublado. La máxima estimada para este jueves, 30 grados. Es por eso que a la tarde va a oscilar entre 27 y 30 grados. Denle paso al ciclista. A ver, intervalos de sol y nubes. Nadie le da paso al... Y sí, es la zona más segura, se supone. Bueno, a la noche, por ahí cruza nuestro ciclista en cualquier momento. Entre 28 y va a descender hasta los 25 grados. Ahí cruzó. Bueno, vamos a hablar del pronóstico extendido ya. Perfecto. ¿Cómo se va a presentar el fin de semana? Lady. Inestable. Ya nos cuenta todos los detalles. Mario Recalde. Continuamos aquí con el pronóstico extendido y cambiando de posiciones con el doctor Silvio Cuevas ante la ausencia del compañero Alexis. Día viernes, tormentas eléctricas, 21 la mínima, 29 la máxima. Vamos hasta el sábado en la antesala del superclásico, 22 la mínima, 27 la máxima también con las tormentas eléctricas. Ya el día domingo, el día del partido, 22 la mínima, 33 la máxima, cielo nublado. Agradable, podríamos decir, por la alta temperatura, pero con el cielo nublado es como que aplaca más. Lunes, arrancamos la semana con todo, cielo nublado, 22 la mínima, 32 la máxima. Hablamos de la cotización de las principales monedas, el dólar en la compra estable, la moneda norteamericana en 7.350 y a la venta cotiza al alza en 7.420 guaraníes. Hablamos del euro también para arriba en la compra 7.700 y en la venta se mantienen 8.100 guaraníes. El peso argentino cada día va subiendo un guaraní. En la compra 8 guaraníes y en la venta 10 se mantiene. Real también se mantiene en la compra 1.420 y en la venta 1.480. Bueno, ampliamos este tema. Tenemos que hablar de lo que ocurrió. Se llama Barrio Tabaruri finalmente y fue en Ipané. Y este es el puesto policial que intervino, el puesto policial vecino 005, Barrio San Isidro. Se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en esa zona del departamento central. Los datos policiales dan cuenta de la identidad del fallecido Rodrigo Fernando Amarilla Mesa. Tenía 35 años de edad. La denuncia es que habría intentado ingresar a ese domicilio, improvisó, digamos, ese elemento como para trepar la muralla, pero no tuvo en cuenta que ese cercado estaba electrificado y allí recibió la fulminante descarga que acabó con su vida. Los detalles con el responsable de la dependencia policial que tomó intervención. Intentó ingresar con un material, un cascote, quiso ingresar y se habría soltado uno de los tejidos, así como vimos, ¿verdad? Y se le fue sobre el cuerpo y recibió
Según los electricistas que estuvieron presentes, también 220. ¿Usted dijo que finalmente fue el conducto de la carga eléctrica, forma parte del sistema de seguridad de la casa suiza? Así mismo estuvo compuesto por cuatro tejidos de púa y tenía una descarga de 220. Se decidió el propietario nuevamente para tratar de resguardar las demandas que existe por el robo domiciliario y demás cosas. Pero estamos trabajando justamente para tratar de contrarrestar toda esa denuncia de la ciudadanía. Se puede identificar a la persona, ¿verdad? Que se trataba de Rodrigo Fernando Amarilla Mesa, paraguayo soltero de 35 años, con antecedentes por tentativa de hurto 2018 y hurto agravado 2020. Minutos, avanzamos la jornada este día jueves. Nos llega a través del servicio de 0985. 625-000. La forma en que nuestros televidentes nos envían sus reportes, sus videos, sus pedidos de cobertura, sus denuncias, sus reclamos. Sí, y vamos ya. Apenas 20 minutos de programa ya recibimos mensajes. Sí, no, y eso es importante. Estamos siendo muy vistos. Sí, señor. Bueno, ¿de qué se trata esto? Estamos ya en el último tramo de del año escolar. Me encanta, ya veo en la previa. Ahí y está. Nos llega esto, ¿eh? Reporteros en acción. Ah, mira. Es un proyecto de grado, digamos, un proyecto escolar. Claro, sí. Ya es precisamente la época en que se defienden los proyectos, ¿verdad? Claro, mira, con la cámara incluso. Sí, y ¿es INT ese? Es, claro, papá. Mira, sí. Qué espectacular, ¿eh? Sí. Ahí está Choiza. O Maura. A ver, ¿tiene audio? Sí, escuchemos. Una familia se disponía de... Muy buenos días, compañero. Un niño fue picado por un alacrán. Mi nombre es Thais, informando desde el hospital de la ciudad de Limpio. Una familia se disponía a descansar como a las 9:50. Escucharon gritar a uno de sus hijos, menor de 5 años, que fue picado por un alacrán. Y la familia, alarmada, rápidamente acudió al hospital más cercano. De ahí fueron derivados al hospital tropical. Hasta el momento... ¿Qué escuela, ¿de qué escuela son? No, no hay. Ah, bueno, vamos a tener la precisión. Pero fíjate la camarógrafa, digo, sí. Su despliegue ahí, lateral. Claro. Y nuestra presentadora, reportera, la redacción del material. No, está buenísimo. Sí. Se tiene su rutina, hermano. Sí. El micrófono con cubo. Uh-huh. Eso me sorprendió bastante también. Sí. Totalmente preparados y listos para salir a las calles. La calle, sí. Eso te iba a decir, ¿verdad? Me encanta. Reporteros en acción, dice, ¿verdad? Sí. Espectacular. Qué bueno, qué buen proyecto. Se merece un aplauso. Y vamos a ver enseguida de qué colegio, de qué escuela son. Sí. ¿No? Esperamos el mensaje. ¿Por qué no visitarlo de repente? Buena idea. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, me encantaría ir realmente. Bien, ahí. Ir. Ya, más me postulo. Bueno, 6:23. ¿Pausita ya? Brevemente. Mientras tomamos ¿ya vas a tomar el mate? Por favor. Ah, después del café. Sí. Mezclando café, mate. Totalmente. Café. Estamos proyectando imágenes de un tramo de la costanera de Asunción. Fíjense en ese autito de color rojo que está ahí, sí, al costado, ¿eh? Estacionado, mal estacionado. Ah, ya puedo ver. Y no sé, quiero entender, toma parte del carril de circulación, pero hubo un episodio anterior a este estacionamiento. Ahí está, fíjense. Vamos a poner de vuelta el giro indebido que hizo y después se quedó allá. Fíjate dónde tomó ese tramo, vale, pórtame, que es para circulación peatonal. Okay. Oye, deja, oye, pibe, alguien. Amigo, quiero creer, se me ocurre que podría ser algún funcionario de la municipalidad que está ahí controlando labores de...
No, claro, el auto rojo sí, es de, no digo que sea vehículo municipal, ni mucho menos, sino de algún funcionario, quizá, ¿verdad? Porque tratando de entender un poco la maniobra esa y después se fue a quedarse ahí. A ver, ahora la señal en vivo. Ahí está. Fíjate, se quedó ahí. ¿Será que alguna autoridad puede intervenir? Por lo menos para ir a ver que, si alguien está adentro, si tiene algún problema. Porque no puede quedarse ahí. No puede quedarse en ese sitio. Bueno, vamos a ampliar enseguida este episodio bastante singular. Bueno, estamos en jueves en Maguaré, como decíamos. Así mismo, ya arrancamos ya con todo. Arrancamos ya con tenemos esto. Algo. Una fecha histórica. ¿Sí? Una fecha que queda ya plasmada precisamente en nuestros registros. Porque el Televisión Cerro Corá en su momento, sí, por aquel año, estamos hablando, nos retrotraemos 39 años atrás, cuando se daba la inauguración de la central hidroeléctrica de la binacional Itaipú, que ahora tiene esta imagen realmente imponente, pero vamos muchos años atrás en los inicios de esta majestuosa obra de ingeniería que representó un verdadero desafío para los profesionales de aquella época. Octubre de 1984, la presencia de los dictadores de entonces, Alfredo Stroessner y João Batista de Oliveira Figueiredo, movían la palanca y ponían en funcionamiento la primera unidad generadora de las 20 turbinas que tiene la central Itaipú. Este es ya el momento en que se daba, se iba formando el embalse. Fíjate lo que es el embalse ahora de esa usina generadora. Impresionante realmente. Y por supuesto que miles de paraguayos y brasileños trabajaron en esta colosal obra de ingeniería. Hubo varias víctimas también tuvo. Por supuesto fue un trabajo de altísimo riesgo en varios tramos. ¿Recordás cuando se hizo la detonación para el desvío del río Paraná? Recordábamos también hace pocos días. Sí. Y bueno, y 39 años de la inauguración de la primera usina generadora en aquel entonces. Y precisamente esto también ensamblamos con lo que está pendiente de resolverse en Itaipú. Sí. La modificación del anexo C del tratado de Itaipú, que iba a, justamente con, en coincidencia con el aniversario o con la inauguración, se iba a realizar un encuentro entre Santiago Peña, que hoy retorna de Estados Unidos, dicho sea de paso, no sé qué hora llegó, ya llegó, y su par brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. El encuentro que tenía que realizarse esta semana finalmente se canceló, supuestamente porque Lula está con un cuadro gripal. Hay que ver. Lo preocupante es que no hay fecha. Bueno, repasando estas imágenes en este jueves, imponente, Maguaré, imponente, colosal. En su momento, la mayor del mundo, la más grande. Sí, sí, sí. Creo que ahora ya fue superada por una de China. Creo que sí, pero la que produce la energía limpia y renovable. Sí. Y así es. Así es, bueno. Hacemos clima. ¿Cómo está el actual, querido doctor? Me preocupa ese auto rojo ahí a la derecha. Bueno, actualizamos los datos de la hora. Se mantiene la temperatura y la sensación térmica en 20 grados. Con el cielo parcialmente nublado este jueves. Sí. La humedad del 74%. Vientos que persisten de dirección sur a 15 kilómetros en la hora. Reiteramos la máxima estimada para esta mañana. Sería de 25 grados. Y a la tarde, con cielo siempre parcialmente nublado, va a oscilar entre 27 y 30, que es la máxima estimada para hoy. Luego a la noche va a descender un poquito, entre 28 y 25 grados. Seguramente irá descendiendo un poco más en horas de la madrugada. Y para proyectarnos a este nuevo fin de semana, Mario. Así es, doctor. Y hablando de fin de semana, se viene el viernes antes de arrancar el fin de... Pero ¿cómo estarán los próximos días? Pronóstico extendido que compartimos con los televidentes día viernes. Tormentas eléctricas, 21 grados la mínima, 29 la máxima. El día sábado persisten las precipitaciones con tormentas eléctricas, 22 la mínima, 27 la máxima. Domingo, cielo encapotado, 22 de mínima, 33 la máxima. Y luego arrancamos el lunes también con el cielo cubierto, 22 la mínima, 32 la máxima.
cotización de monedas. Y ahí está la placa, la pizarra. Seguimos cotizando. Sí, señor. 7.350 dólar compra, 7.420 dólar venta, euro 7.700 y 8.100. Peso argentino 8 y 10 guaraníes. La moneda brasileña, en este caso el real, 1.420 en la compra y 1.480 guaraníes para la venta. Por supuesto que venimos permanentemente recogiendo pedidos, planteamientos, sugerencias, reclamos. Y en ese orden tenemos que hablar de esta historia y de esta pequeñita que nos necesita a todos realmente. Estamos hablando de esta niña, de la pequeña Samara, que por supuesto quiere una condición de vida mejor. Ella tiene solamente 6 añitos. Se encuentra, fíjense la belleza de esta nena, se encuentra ella hospitalizada, lastimosamente, en una unidad de cuidados intensivos en el hospital de clínicas. Según la madre, la niña ha desarrollado un tumor en la cabeza que se ha manifestado con mayor fuerza en los últimos tiempos. Tanto la mamá como la pequeña y una familiar han llegado a Asunción desde Encarnación. No tienen familiares ni conocidos en la capital. Hasta el momento se aguardan los resultados de análisis, pruebas y otros estudios para eventualmente planificar una intervención quirúrgica que será bastante delicada también. Conocemos un poco más de la pequeña Samara. Somos de Encarnación y primero fue en Encarnación que yo le llevé para una consulta y ahí fue que, por el vómito, porque ella tuvo vómito y ahí fue que le hicieron, pues le dije que le dolía la cabeza, le hicieron tomografía y ahí le salió algo que ella tenía en la cabeza y le internaron y después ya inmediatamente me trasladaron para acá. De la nada que le agarró dolor de cabeza y así vómito y así rapidísimo fue. Necesita la gente y porque recién estamos empezando con esto, porque es muy grave lo que tiene. Nosotros no tenemos plata ahora, por ejemplo, nada, no tenemos. Pues gastamos todo en el estudio que ella se hizo hoy y nada. Estamos ahora sin nada y por favor a la gente que quiera ayudarnos, por favor. Y Olimpia, que ya piensa en el 2024 varios contratos que fenecen en diciembre próximo y jugadores que estarían continuando en la institución. Tenemos este material. A pocas fechas de la finalización del campeonato Clausura 2023, Olimpia prepara toda una reingeniería dentro de su plantel. Varios atletas del decano estarían cumpliendo sus contratos en diciembre próximo, mientras que en otros casos, la institución franjeada debe hacer uso de las opciones de compra. Los jugadores cuyos contratos finalizan en diciembre son Juan Espínola, Johan Romaña, Facundo Zavala, Luis Zárate, Antolina Alcaraz, que ya se retiraría, Sergio Tálvaro, Iván Torres, Alejandro Silva y Brian Montenegro. Según lo indicado desde el seno de la dirigencia franjeada, el 90% de estos atletas no seguirán en el club. Sin embargo, harían uso de la opción de compra en los casos de Juan Espínola y Facundo Zavala, jugadores que en la actualidad son titulares en el onceno del Chiqui Arce. A falta de confirmación, atletas como Tito Torres, Alejandro Silva, Sergio Tálvaro, entre otros, no seguirían formando parte del plantel en la siguiente temporada. Bueno, una gran apuesta la que haría Olimpia comprando definitivamente los pases de Juan Espínola, el portero que llegó procedente de Godoy Cruz de Argentina, y también Facundo Zavala, el lateral por izquierda, que rindió bastante y muy bien, de buena forma en esta temporada.
que había llegado desde el Venecia italiano. Ah, mira. Venecia de la Serie B, segunda división de Italia, pero Europa, en fin. Claro. Serían los jugadores que se confirman que continúan en el Olimpia. Sin embargo, el 90%, como decía nuestro material, de los que ya no tendrán contrato vigente en diciembre, quedarían fuera de la institución decana de nuestro fútbol. Un verdadero escándalo que se desataba ayer en el Parlamento, desde la Municipalidad o desde la Intendencia o desde el Intendente. Bueno, ¿qué estamos mostrando? A ver, que... con esto arrancaba. Pero esto publicó, creo que Basilio Núñez... Es un chat de Celeste Amarilla con otras personas donde se habla de que, bueno, algunas situaciones, y esto motivó a su vez la reacción luego de Oscar Nenecho Rodríguez, que ayer a la mañana, en un estado que llamó la atención porque no podía pronunciar adecuadamente las palabras, digamos, habló de otras cuestiones supuestamente más íntimas entre él en su momento con la hoy senadora, publicó esa foto. Después se aclaró que esa foto fue en un cumpleaños de un allegado liberal, Augusto Wagner, dirigente sí. liberal, eterno concejal municipal también. Muy amigo, creo, del Nenecho. Sí. Tengo entendido que son muy unidos. Y fue en la terraza del edificio de Celeste Amarilla, según ella confirmaba. Y esto también confirmó ella, sí, un chisme entre mujeres solas, dijo, cuando fue consultada sobre este chat. Y después apareció también la versión de que la esposa de Oscar Nenecho Rodríguez habría tenido algún vínculo con otro parlamentario, una serie de cosas, en fin. Bueno, pero vamos a lo un poco más serio. ¿Qué tenemos a continuación? Ah, ya, claro, porque Celeste Amarilla, luego sí. de escucharle a Nenecho en ese estado, en esa condición... Y usando palabras irreproducibles. Sí, contra su propia esposa. Sí. Bueno, en fin, después ella salió a hablar, Celeste Amarilla, digo, y se solidarizaba también con Lizarela sí. Valiente, de su apellido, sí. ¿no? La esposa de Oscar Rodríguez, sintiéndose ella... que las dos mujeres son víctimas de este esquema. Compartimos esta parte, al menos, de Celeste Amarilla. Quiero solidarizarme con la colega Lizarela. Ella y yo hemos sido hoy de un hecho de violencia casi inusitado de parte de su esposo, padre de sus hijos, refiriéndose con los términos más soeces a su propia esposa y difamándome, mintiendo, porque no tienen cómo atacarme. Les quiero decir que mi honor y mi respetabilidad están aseguradas, presidente. Todos los que me conocen saben que soy una señora respetable, por elección. Pero también las mujeres tenemos derecho a ser putas y no tienen que juzgarnos por eso. Eso es lo que reivindicamos. Tenemos derecho a ser putas, tenemos derecho a ser gays, tienen derecho a ser gays. Y nadie tiene que meterse con nuestra vida privada, nadie. Nadie. Mi vida privada es absolutamente transparente, más que la pública quizás. Pero no tengo que dar explicaciones. Los que me conocen saben quién soy. Lamento que la misoginia
que la violencia política llega a estos puntos. Hace una semana estamos ventilando cuestiones de la vida privada de la gente. Y ya no sé si son distractores o ya no sé si caímos tan bajo. Solo lamento haber caído en este Senado, no en otros que fueron honorables. Bueno, la intervención ayer en el plenario, sí. Y es cierto, hace cuánto tiempo que se viene hablando de estas cuestiones en vez de discutir realmente temas que interesan y que son trascendentales para la sociedad. Pero que respondía también la señora Lizarela, más bien ella lanzó otra vez dardo contra Celeste Amarilla. Perdón al pueblo paraguayo. Suscribo las últimas palabras al decir de esta colega, señor presidente. Lo único que nosotros, de lo único que tenemos que rendir cuentas es de nuestra tarea por la cual fuimos electos. Y realmente me parece una incoherencia total de arriba abajo todo lo que acaba de decir esta colega. Primero, una gran maleducada por hablar de mi persona. Solamente yo puedo decir si fui o considero que me agredieron o que sufro algún tipo de violencia. Uno. Dos. La que inició esta intriga fue precisamente esta colega, señor presidente. Por eso pido disculpas a la ciudadanía. Fuimos electos para estar trabajando acá en proyectos de ley en beneficio de la gente, no en esta intriga que ella misma generó. Y tengo pruebas. Y yo me voy a dirigir donde corresponde porque soy una persona seria. Este no es el lugar. Ya va a tener noticias esta colega en el ámbito en el que tiene que ser, que es la justicia. Acá cada uno se va a hacer cargo de lo que hizo, porque somos lo que hacemos, no lo que decimos que hacemos. La violencia telemática que ella generó hacia mi persona va a tener consecuencias. Así también todas las personas sé muy bien que lastimosamente somos irresponsables a veces en nuestros actos, y no precisamente yo. Porque acá cuando hablamos de una persona, de un colega, están personas detrás, familias, esposo, esposa, y es lamentable que utilicen este recurso tan bajo como el de meterse en la vida íntima de las personas, que realmente sí son motivos para sacar de foco cuestiones. Yo he recibido agravios desde el día uno que pisé este congreso de parte de esta colega. ¿Por qué bailé? ¿Por qué no bailé? Mi primera agresora en las plataformas, en las redes sociales. Vamos a hacernos cargo donde corresponde y ya va a tener noticias. Una vez más, disculpas a la ciudadanía, porque acá tenemos que venir a trabajar por proyectos de ley que verdaderamente beneficien a la ciudadanía. Así que disculpas a la ciudadanía y ya tendrán novedades donde corresponde, porque tenemos que ser ubicados. Buenos días. Buenos días. Bueno, lo que decía parte de la intervención de la señora Lizarela, quien dio antes, bueno, dijo directamente de que va a derivar esto en una cuestión judicial. Pero, ¿qué dijo también la señora Celeste Amarilla respecto a ese, a esa primera intervención que tuvo ayer a la mañana, temprano, a eso de la, bueno, media mañana casi, Oscar Nenecho Rodríguez, que, repito, en un estado no aclarado aún se encontraba él, no podía pronunciar bien las palabras, y según Celeste Amarilla, por esta razón. Yo creo que cuando le pasen los efectos de la sustancia que está consumiendo me va a pedir disculpas. Yo me reafirmo, una forma más de violencia política contra mí y contra Lizarela. La manera en que él la trató a la esposa con términos absolutamente irreproducibles demuestran que yo tuve razón. Yo una vez le dije a Lizarela, vos también sos víctima del machismo, pero no te das cuenta.
Y yo siempre voy a defender a las mujeres. En este momento me tocó a mí, le tocó a ella como siempre. Ella debe estar más acostumbrada a este trato del marido. Yo no estoy acostumbrada. Yo de verdad soy una señora que no di motivos nunca para que se me falte el respeto. Creo que las adicciones del intendente ya están llegando muy lejos. Alguien tiene que controlarlo, él tiene que ser cuidado. Y bueno, esto es lo que pasa cuando una es una señora mayor sola y un domingo de noche no tiene nada que hacer, chismosea con las amigas. Pero, es lo que hice. Yo accionaría, pero porque vuelvo a ser víctima de violencia política. No sé si exponerme a un juicio con una persona que en realidad está enferma. Bueno, lo que decía Celeste Amarilla. Ahora, ¿qué respondió anoche otra vez? Y sí, estamos con los chismes del día prácticamente, ¿verdad? ¿Qué respondió anoche otra vez Oscar Rodríguez, descargo ya, alias Nenecho, en el sofá de su residencia, con sus mascotitas allí? Sí. Lo escuchamos y lo vemos. Y un tereré. Al intendente, por supuesto, es mucho más calmado, claro en sus expresiones. Ahí está. Estoy haciendo este video en honor a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Quiero desmentir categóricamente los dichos de la senadora Celeste Amarilla, que me ha acusado de que soy una persona que se droga de mañana, de tarde, de noche y para ir a trabajar. Para ello, me voy a someter a una prueba de toxicología para ver si me drogo o me drogué alguna vez en mi vida. Soy un ser humano y como cualquier ser humano sí tomo cerveza, no lo niego, pero nunca me he metido ninguna sustancia, ni hoy ni antes. No soy yo la persona que toma alcohol y mezcla con pastillas. Para ello, vuelvo a repetir, me voy a someter a una prueba de toxicología para desmentir la grave acusación. Así también voy a enviar un escribano a esta senadora Celeste Amarilla para que se ratifique o rectifique. Mil disculpas a toda la ciudadanía por este circo, pero no voy a permitir que una persona que cree por tener fueros pueda juzgar o vilipendiar el nombre de cualquier ser humano. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Buenas noches, muy buenas. Don intendente. Bueno, para redondear un poquito, esto voy Pucumay. Y Pucú, la caminando. Sacamos en claro, el intendente Rodríguez le va a enviar un escribano, una escribana a la senadora Celeste Amarilla para que se ratifique, se rectifique. Si se ratifica, seguramente después vendrá una acción judicial particular, una querella, no sé si difamación, calumnia, injuria, hererea. Lizarela Valiente también haría lo propio. Y haciendo un enjuague ya un poco más amplio, está también la denuncia contra Payo Cubas. Sí. Una denuncia que llamó también la atención. Está la notificación que recibió también la senadora, ¿cómo se llama su esposa? Lizarela Valiente. No, Yolanda Paredes. Ah. Sí, la esposa de Payo. Ayer también recibía esta notificación fiscal para que comparezca la próxima semana una audiencia. A ver, se suma también la posición que adoptó ayer la presidenta de la Junta Municipal de Asunción. Tenemos también lo de Fiorella Forestieri. Sí. Forestieri. Facilento la llamé, sí. Bro. FF. No logramos. FF. Bueno, ella ayer en la sesión de la Junta interrumpió, pidió permiso para ir a hacerse una prueba de embarazo. Sí. ¿Por qué razón? Eva. Porque corrió el rumor de que supuestamente el intendente había tenido algún vínculo con ella. Y de manera de desmentir eso. Sí, y después exhibió en sus redes sociales su resultado negativo del test de embarazo. Fíjense hasta dónde estamos llegando. ¿Es político vivo o la tema serio? Está. Algunos dicen que es, digamos... Distractor. Elemento distractor para desviar
el tema del aumento salarial para los diputados de 5 millones de guaraníes. Y podría ser, sí, pero me quedan dudas igual a mí. Bueno. Sí, me quedan dudas. A ver. Lo de Fiorella tenemos a mano. A ver. Vamos. Entramos en el orden del día, pero muy penosamente para mí, pero con el respeto que todo este pleno se merece y la institucionalidad de una democrática, de una gran institución como la Municipalidad de Asunción, la presidencia sugiere se declare un cuarto intermedio de 15 minutos a efecto de que esta presidenta se realice un acto de análisis para que pueda así responder a un acto de agravio a mi investidura y a mi rol como presidenta. Solicito si alguien se puede hacer cargo del cuarto intermedio. Bueno, la intervención de la presidenta de la Junta Municipal, al inicio nomás de la sesión de ayer, pedía este permiso de unas horitas y le concedieron y se fue a hacerse el análisis. Sí. Y después posteó ella en sus redes del resultado negativo y que con eso se desmiente esa intriga también en su contra. O sea, que está rebotando por todos lados, claro, esta situación. Dimes y diretes. Sí, en tuertos. Por eso hablaba de un escándalo político, erótico y sexual. Pues eso es digno de un programa farandulero, realmente. Y lo hablamos aquí también, ¿no? Y sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué noticia tenemos? Tenemos recomendaciones porque esta situación... Ya tenemos acá sí, no, ya te digo, doctor, es como que se te mete acá y... Hablemos de el primer paracetamol en cápsulas blandas del país de acción inmediata que combate los síntomas del dengue, dolores de cabeza y cuadros febriles. Baidol y adiós al dolor. Es un producto de Laboratorios Galeno. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias. White lips. Face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone. Bueno, para hablar de este producto tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Escuchaste hablar sobre el déficit de calcio en los huesos? Los famosos huesos frágiles, sí. Para eso llegó Osteogalén, que fortalece tus huesos en cada etapa de la vida. Es el requerimiento diario y adecuado de calcio más vitamina D3 en un solo producto. Con Osteogalén recuperas tus actividades normales diarias. Con Osteogalén notas la diferencia. Es de Laboratorios Galeno, claro, y de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Del senador Hernán David Rivas sigue generando todo tipo de comentarios. Algunos dicen está plagado de sospechas de irregularidades. Recordamos que la Corte le concedió una matrícula. Claro. Y justamente ayer, te cuento enseguida lo que hizo la Corte también, lo que anunciaba. Me contaba también, doctor, que él llevaba a enjuiciar a varios ya. Sí, claro. Sí. ¿Qué pasa si se descubre que su título, claro, es falso? Quedan todos nulos. Son actos nulos, sí, los protagonizados por él eventualmente. Pero vamos a esto también que se agregaba ayer a este condimento de situaciones. El certificado de estudios de Hernán Rivas, que otorgó la Universidad Sudamericana. Bueno, esto es lo del permiso que viene ya después. Lo del certificado de estudios, digamos, presentado ayer por Katia González y el diputado Raúl Benítez. ¿Qué es lo que indica ese certificado de estudios? Dice ahí la nota de la Universidad Sudamericana. ¿Podemos dejar ahí un ratito? Ahí. Bueno, dice... Vamos un poquito más arriba de vuelta, si se puede, si se puede. A ver,
Bueno, este es el pedido de permiso que él hace y vamos a la siguiente nota, al siguiente documento que tiene que ver con el certificado de estudio y luego vamos con el pedido de permiso que se formalizaba mediante esta nota también que se dirige al presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar. Ya lo anticipábamos ayer. Ahí está. Esta es la nota que le remiten a Hernán David Rivas Román por parte del abogado Walter Álvarez González, que es secretario general de la Universidad Sudamericana. Dice, en atención a la nota de esta misma fecha, donde hace referencia a diferencias observadas en el certificado de estudio que fuera registrado ante el MEC, emitido el 12 de mayo del 2018 y emitido recientemente en fecha 10 de octubre, a fin de manifestar que la discrepancia se produce por haber ingresado otro perfil que no corresponde al señor Hernán Rivas, cuyos datos correspondían a otro egresado de esta alta casa de estudios. Manifestamos, el certificado de estudios correcto es aquel que fue debidamente registrado en el 2018 para lo que hubiere lugar emitimos un nuevo certificado contemplando los datos correctos y que es el certificado de estudios 385-2023. Y decía que llamó la atención porque él cuando fue consultado, él fue consultado sobre varios aspectos de su carrera. Si tenía compañeros, claro, uno tiene su compañero de egreso, los exa, los docentes, hay algunos profesores que te han marcado más como universitario, sí, como estudiante, y también a contrario, census y lo niego a sea. Sí. El profesor que también le tiene más identificado a uno o a una estudiante, sí, ¿verdad? Por algunas razones. Sí. Y él nunca supo responder eso. ¿Y qué pasó? Cuando se le consulta, ¿y tu tesis sobre qué versó? Le habían preguntado a Hernán Rivas. Y cuando eso sí respondió, eso sí me acuerdo, hey. ¿Y qué era supuestamente sobre reelección presidencial? Y quedó ahí. ¿Pero qué pasó? Cuando se accede al certificado de estudios, ahí se constata que supuestamente su tesis se versó sobre otro hecho, sobre robo agravado. Ahí está. Es el famoso certificado de estudios correspondiente a Hernán David Rivas Román. Fíjense, y no está regular por ahí hoy, supuestamente. Y todo fue en ordinario, Pero fíjense que estuvo cambiando y cambiando de agencia. ¿Cómo que se llaman? Las sucursales de las facultades. Las sedes. Las sedes, espera. Tesis final, ahí dejamos. Ahí está. Buah. Quiero irte congelado donde dice tesis final. La última página del certificado de estudios. Esto ocurre cuando... Bueno, ahí está. Ahí está, dejamos. Ahí está. Ahí dejamos. Ahí mismo. Tesis final de grado, dice. Robo agravado, doña Nego. Y bueno, y esto denunciaba justamente esa incoherencia, Katy González y Raúl Benítez, pero vamos ya a lo que decía sobre este punto, el propio Hernán David Rivas Román. Quiero adelantar a la plenaria, a la ciudadanía, a la cual me debo, que solicitaré permiso al jurado para aclarar los hechos que ya están aclarados. Esta solicitud de permiso lo hago en honor a mi familia y a mi partido. Y por último, presidente, los tiempos de Dios son perfectos. Acá tengo la mesa de entrada, presidente, de mi solicitud de permiso y solicito que sea informado al jurado de enjuiciamiento. Decía nomás que yo dije en algún momento que yo cursé en Pedro Juan Caballero. Nunca lo dije, que presente las pruebas. Nunca lo dije. Presidente, siempre dije que yo estudiaba en Ciudad del Este. Ciudad del Este queda cerca a María Auxiliadora, queda 1 hora 10 minutos. También quería aclarar el tema del título. Por supuesto que van a tener letras, o sea, fechas diferentes porque cuando la universidad imprime con una fecha y luego eso va al MEC para la legalización. Y después de 3 meses sale la resolución con fechas diferentes. Por supuesto que van a tener fechas diferentes, presidente. Nada más eso quería aclarar y decirle a la ciudadanía que yo nunca dije, si tiene prueba de que yo dije alguna vez que estudié en Pedro Juan Caballero, es mentira, no tienen prueba, que presenten las pruebas. Y aquí tengo mi certificado de estudio. Yo quiero decirle a la ciudadanía que yo estudié, me recibí de abogado y puedo demostrar en cualquier lugar. Bueno, parte de la explicación de Hernán David Rivas, ampliamos ya enseguida.
quien fue designado como sustituto para representar a la Cámara de Senadores ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. De último momento, novedad policial con el compañero Raúl Bogarín. Buen día, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, Silvio. Saludos a todos los televidentes. Es así, estamos aquí nosotros en la zona de San Lorenzo. Están realizando una inspección, un allanamiento en un desarmadero que aparentemente tendría todo legal, pero es en prosecución a un hecho de robo agravado de un vehículo. Primeramente se realizó un allanamiento en la ciudad de Luque, donde encontraron varios contratos privados, incluso una chapa, y en prosecución a ese hecho llegaron a este desarmadero para poder verificar si también tenía algo irregular. Pero en principio, las primeras informaciones que nos están dando los agentes policiales es que tendría todo legal. Estamos viendo las imágenes de cómo es este desarmadero, un desarmadero muy grande que se encuentra aquí en la zona de San Lorenzo. Llegaron también asesores legales de este desarmadero, también se encuentra el fiscal, varias dependencias policiales abocadas en este caso a la búsqueda de algunos elementos, se encuentra de la comisaría 11, de la comisaría 53, también el departamento de automotores de la Policía Nacional para poder realizar esta inspección y para de esa manera tratar de descartar cualquier indicio de algo ilícito dentro de este desarmadero. Pero reiteramos que aparentemente tiene todo en regla porque ya realizaron toda la inspección dentro del desarmadero, Silvio, compañeros. Sí, señor. ¿En qué zona de San Lorenzo sería esto, Raúl? Este es el tramo que une Luque con San Lorenzo. Ya. Sobre la ruta misma. Sí, Eugenio Garay se llama ese tramo, esa ruta. Bueno, exactamente. Sí, o sea, sería un establecimiento, digamos, legal, pero se teme que haya llegado allí parte de un vehículo robado. Exactamente, esa es la presunción que tiene la Policía Nacional, por eso llegó hasta este lugar. Aparentemente alguien ligado a este desarmadero estuvo involucrado en ese hecho de robo agravado y es por eso que de esta manera estaban realizando este procedimiento. Bueno, vamos a estar expectantes del resultado. ¿Quién es el fiscal o la fiscal que está encabezando el allanamiento? Un ratito nada más, comisario. ¿Quién es el fiscal que va a hablar? El fiscal Chamorro va a venir dentro de un rato para brindar más información. Ah, ya. Para dar también la primicia a todos los medios de prensa. ¿Hasta el momento no hay irregular? No hay irregular hasta el momento. Se está verificando documentaciones y las autopiezas. Está habilitado por lo que DISA, que es el que se encarga de verificación de parque automotor y de los desarmes. Más información le va a estar brindando el señor fiscal Chamorro cuando termine el procedimiento. Gracias, comisario. Jorge Palacio también brindándonos un adelanto de lo que va a decir el fiscal con respecto a este procedimiento, Silvio, compañeros. ¿Qué tal, Raúl? Gracias por el contacto. Nos transporta a la fiesta navideña. Faltan 59 días, 16 horas, 36 minutos para ese lunes 25 de diciembre del 2023. Pero esta vez va a caer muy bien, como se dice, ¿verdad? Domingo 24 y al día siguiente feriado. Pero al día siguiente nosotros tenemos que amanecer igual acá. ¿O no? Vamos a ver. Lo cierto es que estamos ya a un plazo bastante corto de otra fiesta de Navidad, de otro nacimiento. Y esto nos inspira, por supuesto, y nos inspira este jueves. Ya podemos pedir, ¿verdad?, el din din don, fíjense, claro, el arbolazo o el arbolito que se erige imponente
desde la torre de transmisión, aquí del SNT C9N, una imagen captada desde distintos puntos de la ciudad, alrededores, desde lejanos puntos incluso de la capital, se visualiza la antena, el arbolito. Que, bueno, va a ser todo un acontecimiento nuevamente cuando se enciendan para este 2023. Esto era del año pasado, ¿eh? Y ya estamos con el din-din-dom, din-din-dom. Ahora, instalamos la posibilidad de que los televidentes a través del 0985-625-000 nos envíen sus recuerdos, sus videitos de antaño quizás, o de años atrás. Alguna imagen, alguna fotografía familiar, alguna mesa navideña de tiempito atrás para compartir en este jueves Imaguaré. ¿Les parece? A través del 85, fotos de antaño. Esa es la consigna para hoy, jueves Imaguaré. 0985-625-000. Seguridad, nuestro compromiso. Bravo Sociedad Anónima. Ofrecemos servicios de seguridad para bancos, financieras, comercios en general. Tu mejor opción de seguridad. Contrate Bravo Sociedad Anónima. El estrés por Dormiflora, porque lo natural es relajarse. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. TV WinSmart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99 mil guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para sentir la naturaleza cuidando tus manos, tu piel, tu esencia. En cada etapa de tu vida, la línea de jabones Coco Cavallaro lo hace realidad. Ya que está hecho a base de 100% aceite de almendra de coco. Es hipoalergénico y antibacterial natural. Coco Cavallaro, lo natural lo llevas dentro. Se acabó la espera. Sale sí o sí esta flota de vehículos por número de cartón. Quasi A200, Chevrolet Montana, Citroën C3 y Moto BMW. Todo para un solo ganador. Imagínate tener un vehículo para cada actividad que se te presente. CNT te da esta oportunidad. Aprovechala. El poder de cambiar. Chevrolet Moy. Ey, averíguelo en la natación. Mañana podemos empezar. Ah, buenísimo. Hacemos la revisión y arrancamos. ¿La revisión? Así de rápido aparecen los problemas cuando tenés pie de atleta. Y así de rápido se pueden ir. Piesidex alivia 4 veces más rápido el pie de atleta porque tiene terbinafina, un poderoso antimicótico que elimina los hongos en 7 días. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. ¿Me importas tú? Sí, porque nos importas tú. Hace tiempo que estamos en cada hogar fabricando las mejores pastas para compartir en familia. Porque tú elegiste nuestros ravioles, los deliciosos ñoquis, las ricas lasañas y la gran variedad de tortas y panificados. Encontralas en los mejores supers, autoservice y despensas del país. Garantía y calidad en tu mesa. Conatel informa que dentro de las acciones del proceso de apagón analógico en Paraguay,
El próximo viernes 3 de noviembre de 17 a 23 horas, todos los canales de TV abierta harán un corte programado de su señal analógica en Asunción y Gran Asunción, dejando encendida solo su señal digital. Esto es en el marco de acciones conjuntas reguladoras de Conatel que buscan aplicar gradualmente la migración de la señal analógica a la señal digital de televisión de aire. Está llegando la hora de ser digitales. Tenés que estar preparado. Música 7:30 de la mañana ya. La temperatura 19 grados, se mantiene agradable. Tanto fresco para algunos, para mí muy agradable 19 grados. El tramo de la costanera de Asunción sin mayores inconvenientes. Tomamos señal de Raúl Bogarín, está hablando el fiscal en el allanamiento de este desarmadero. Sí, se encontraba cercano a un lugar donde solía reparar su vehículo. En razón de ello, se comunica con la persona que le reparaba el vehículo y, bueno, le consulta la situación, si qué pasó, mi vehículo cerca de tu casa se encontraron los documentos. Y bueno, gracias a la inmediata participación de los efectivos policiales, Se pudieron obtener circuitos cerrados y se pudieron ver dónde efectivamente se direccionaba el vehículo, que posterior a ello fue abandonado y recuperado. Si bien el vehículo se recuperó, sus matrículas no fueron recuperadas porque ya no tenían. Y bueno, estos procedimientos son en prosecución a dicha investigación fiscal. ¿Hay detenidos? De momento no. Sí, en el primer procedimiento fueron incautados contratos privados de compra y venta de vehículos y alguna cédula verde. En relación a este procedimiento, hay una persona aprehendida que sería el donde la mujer iba a realizar sus arreglos. Sí, propiamente una persona que le solucionaba cuando su vehículo tenía problemas. Esta persona tiene vínculo familiar con los propietarios de este recinto donde estuvimos ahora en prosecución de allanamiento. La sospecha que se tiene es que habrían hecho la clonación de la llave de su vehículo en una chapería. Así mismo, esa es la sospecha, una de las sospechas, ¿verdad? Una de las hipótesis que manejamos, pero claro, la investigación inició el día de ayer y tenemos una larga senda de elementos que podemos ir conjugando para tener eventualmente mayores hipótesis. ¿Cuál es el vínculo de esta persona aprehendida con relación a este desarmadero? Sería el hijo de los dueños del desarmadero. Comisario Palacios, ¿dónde fue aprehendida esta persona? Bueno, esta persona fue aprehendido hacia Isla Abogado, saliendo del local de taller mecánico de donde fue reparado la parte de la chapería. En prosecución al hecho de hurto, viendo circuito cerrado y dándole seguimiento, se pudo llegar hasta el aprehendido y la incautación del vehículo. ¿Qué se vio en el circuito cerrado, comisario? ¿Que lo haya aprehendido escoltado el vehículo una vez ya levantado? Bueno, se veía que escoltaba el vehículo que fue hurtado y que ingresó en ese taller de chapería. Entonces, en prosecución a eso, pudimos realizar la aprehensión del el conductor del Rati Azul, que es el hijo de la señora que ahora estamos realizando el allanamiento en desarme. ¿El sospechoso es también chapista o se dedica también al mismo rubro? No, el sospechoso, como le dije, se dedica al rubro de desarme con su madre en el lugar donde estamos realizando el allanamiento. ¿Y él ha descartado cualquier hipótesis que realizaron este procedimiento?
Bueno, nosotros estamos viendo varias hipótesis acá ya con el señor fiscal. Vamos a ir realizando las investigaciones, uniendo prácticamente cabos y de acuerdo a eso vamos a dar un resultado. Comisario, cuando menciona que se ve un circuito cerrado, que el hombre a bordo de la Toyota Racing escolta el vehículo, ¿eso es una vez ya robado o antes de que sea hurtado? Una vez ya hurtado el vehículo, es lo que llegamos al lugar fue a través de las documentaciones que se había encontrado y que la señora, la dueña del vehículo, fue alertado. Entonces se prosiguió con la tarea investigativa, se pudo llegar hasta el lugar donde estaban las documentaciones y viendo el circuito cerrado se llegó hasta este taller de chapería pintura. Posterior se le ve al vehículo al hurtado, que es el Toyota Premio, que es escoltado por este Audi azul, y en el lugar también donde se abandonó a metros se le ve también a este Audi. Por eso se procedió a la aprehensión del muchacho, del hijo de acá de la señora, donde se realiza desarme. Está habilitado por DISA. Y estamos bueno, enseguida retomamos el contacto con Raúl Bogarín. 7:35 decíamos ayer, en medio de esta situación de escándalo político y de contenido sexual también, se conocía una denuncia en contra del expresidenciable paraguayo Cubas, con quien ya estamos en comunicación vía Zoom. Payo, ¿cómo te va? Buen día, ella va. Por entreí. En la onda de todos los escándalos políticos nacionales, hay que haberse. Sí, Igor Lavicoa, en tu caso te denuncian por supuestamente haber abusado sexualmente de una joven durante la campaña política. Durante 10 meses, en la cárcel y todo. A la pucha. Y de meter, de que Yolanda me traía pendejas jóvenes de 10 años en el hotel. No, hoy coche, viste, y súper. Pero, y diariamente era violada, carajo. Pero, Payo, decime una cosa, o sea, quiero entender nomás, el caso concreto de esta joven, ¿quién es ella? ¿Cómo llegó a tu vida, a tu entorno? No sé cómo preguntarte. No, yo le conocí repartiendo volantes en Piribebuy y le pregunté si quería trabajar como camarógrafa, y sí, quiero trabajar, me dijo, tenía 18 años ya. ¿Cuánto, 18? No estaba pudiendo estudiar. ¿Eh? 18 años tenía. Claro, y no estaba pudiendo estudiar derecho cuando tenía medios. Entonces hablé yo con la abuela y le dije, mira, abuela, si quieres, estábamos todos en una rumba, ¿de qué está allí? Y le dije, si quieres, yo me estoy yendo a Carapeguá. Si ella quiere trabajar, allá mañana va a matar. Se fue ella, al subsiguiente día, con su abuela y su mamá. Y estábamos Yolanda, 15 personas. Y le dijimos, bien, bueno, tu sueldo va a ser 3 millones de guaraníes. Tu trabajo es este. Si yo pierdo, te quedas sin trabajo. Si yo gano, maravilla, ¿verdad? Voy a poder pagarte más. Llegó el día de la elección, ella me acompañó en todos esos videos de la campaña, está ella, y es la que me filma. Y después, cuando me fui preso, bueno, alguien tenía que ir y venir a la agrupación, donde también supuestamente le violé. En varias reiteradas ocasiones, por un poco ahí frente a los policías. Nayé. Y se fue hace 15 días porque ya hipojima. Hoy coche muy celosa. Yo no podía sacarme foto con nadie. Y si era morocha la chica, para ella era negra. Y emocense coa, porque ella tiene piel blanca. Y ese es un problema que me empezó a preocupar, ¿no? No había caso de hablar con nadie. Vamos a bajar, pero ella tenía el título. No, le dije, yo ya sé tu llama, tres matrimonios. No. Y bueno, se le pidió, se le pagó y se fue a la casa de Jatar Fernández, el diputado cartista. Y ahí le consiguió una abogada, le hablaron, usaba, va a tener 3 millones de dólares. Y la abogada esta, la que trabaja ahí con el presidente del jurado de juzgamiento. Blanca Agüero. ¿Qué pasó? Vamos a retomar la señal. Se desactivó el micrófono, Payo. ¿Lo tomamos de vuelta? Ahí está de vuelta. Sí. Decías que contactó con la abogada Blanca Agüero, la ex fiscal, la ex candidata a intendente de Lambaré.
Claro, bueno, lo que sí que la fiscal está en el día, Peña Membrilla consiguió que se libren varios oficios. Imagínate un poco, acá en este país donde los acosos verdaderos y de niños ocurren todos los días, que puta, vamos a mover un expediente en 2 horas. ¿Cuándo entró esa denuncia? No se nos notificó todavía. Ajá. Solamente conocemos por lo que publicaron en Twitter un periodista colorado HC. Ajá. Ahora, ¿vos desmentís haber sometido a esta joven? 10 meses, pues vos le vas a someter a una pendeja y le vas a someter a la cárcel. Que debió existir consenso, consentimiento, ¿verdad? Yo con Yolanda estoy distanciado ya hace 15 años. Ella tiene su vida, yo la mía, nos cuidamos los hijos, nos vemos, estamos en contacto, toda la historia, ¿no? Pero acá ocurren cosas raras, imagínate. Ella, supuestamente con todo ese trauma, la semana pasada se fue a abrir un OnlyFans. Vaya, vea. No, que no era, pero que se traumó conmigo. Y ahora ya era igual. Y resulta ser que gente que yo le presenté como amigo mío se fue y le peló a todo a pedirle dinero y qué sé yo. O sea que o para subir la plata, o para subir la plata, apenas de la ICOA y despecho. O sea, porque según ella no era admiración, tenía algo más grande. Me honra con eso, una niña de 19 años, pero novio, te dijiste ya, y acá, pero 61 años, añemos novio, está. Se habló bien hoy en día. 19 años, qué puta. Es como las de 30 de mi época. Están de vuelta. Uh-huh. ¿Y por qué te parece que finalmente la carátula del expediente lleva el nombre de tu señora? Pues, ¿por qué ella aparece vinculada, digo, al caso? Quiero entender. Presidente, ¿quién denunció el tema de Bachi, el ladrón de tierras del Estado? Yolanda. ¿Quién denuncia el tema de Hernán Rivas con la otra senadora? Yolanda. ¿Quién se opone a los créditos que están robando? Yolanda. ¿Quién se opone a los temas presupuestarios que se amplían? Yolanda. Y en todo este quilombo, en donde en hecho le agarró a fulana, mengana, perengano, que no sé qué, se embaraza, a alguien pues le tienen que meter en este quilombo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese sector de HC, por supuesto que la otra le lleva el negocio, la abuela, y le habrá dicho, acá tenemos un quilombo para él, o ni siquiera él, ahí a su entorno. Y en 2 horas procesando, ¿no? Uh-huh. Dice que van a llamar y todo acá al hotel. Me aguanta a calcular. Ah, van a allanar el hotel. Y no tienen nombre de un testigo. Eso pidieron. No tienen nombre de una víctima. Ella es la víctima. Dice que yo le hice participar en tríos. Mejor me callen. Qué locura. Ahora. Y cosas. Sí. O sea, esto más bien formaría parte de un esquema de ataque, digamos, a varias mujeres que del sector de la oposición. ¿Se puede interpretar de esa manera? Se puede interpretar como una de las aristas, indudablemente, y todo dentro de este quilombo nacional, erótico, porno, heredera, en donde están involucrados todos delincuentes y nos involucran a todos. Que yo sea bandido con una cosa, ¿verdad? Dallé, y con ese, ¿viste? El Superman todos los días le violaba, todos los días luego, no era los días por medio. Y después aparte otra pendeja de 10 y 11 años, Dallé. Y compañero, por supuesto que te meten en la misma bolsa. Y eso buscan compensar. Ocurren este tipo de cosas. Que el que se dedica a la política tira su dignidad a los perros de la calle. A Yolanda, por supuesto, que la afecta y le golpea. Y eso es lo que ellos buscan, pues, golpearle también a ella. Uh-huh. Pero, mamá, ¿qué pasa? ¿Y a vos qué tanto te afecta, Payo? Mira, ayer me fui a la calle, ¿verdad? Se me acercaron dos chicas, me dice, una que manejaba, le dice, acá mi amiga, ¿qué le dio? Le bajo. No, le dije, por favor, no me digas eso, le dije yo, ¿verdad? Por favor.
Después otra ahí, una chica pasada, yo quiero los juguetes que se olvidó tu amiga. Acá es con un pene de 30 centímetros la chica esta que me denuncia. De 30 centímetros. Después de otra, déjeme a mí, vibradores ya. Va, yo coja. ¿Eh? Porque si una me deima, perla, china, dale, no sé qué puta, ¿verdad? O sea, la muy inocente. ¿Qué te puedo decir? Sí. Que nunca hizo tríos, que nunca en su vida, nunca hizo tríos, que nunca se puso en relaciones desde adolescente, de ayer, llena de juguetes, llena de no sé qué puta, termina pidiendo dinero a gente que él conoció a través mío y aparentemente otras cosas, porque ya el mismo día que él se le despidió de acá, amaneció con un muchacho. Joder. ¿Y quién es ella? Fabiola no tuvo. Una chica trabajó conmigo cuando ella estaba conmigo. Fabi jamás tuvo, espérala, absolutamente nada que ver. Que si yo tuve, que si estuve en un. Mentira. Esa chica labura. Los padres trabajan, la madre, los hermanos son gente laburante. Y dice que me traía las pendejas. Esa Fabiola le va a encontrar en la calle. Esa es lo que tiene que tener miedo, no de mí. Dice que me tiene miedo. Para este hijo de esta mitad cuña. No. Eso qué puta. A mí me sorprendió cuando escuché eso ayer en la televisión. Yo no hablé con Fabi. ¿Puede ser tu testigo ella entonces? Sí, hay miles de testigos. Hay testigos después que ella se fue a dormir a la casa de algunos amigos. O sea que, siempre pago la tema. Esta mi tacuña y se metió en un, no sé, pero ella dice que me va a fundir, me va a fundir porque ella quería casarse conmigo. Vamos, ¿sí? Te voy a decir, pico, si ama enmendarte de ir tu ya, checha, hasta pejope, farreada, cheve. No, que ella me va a cuidar hasta que yo me muera. No, su es ese agua, no, que no te salía. De domingo a domingo estaba acá en la pieza, yo no te voy a cáncer. Y vos le echabas, no se iba. Así nomás. Ella. Entonces llega un punto que ya hipocrima. Apéantelo. Y decime, Payo, ¿crees que ella está siendo instrumentada por otros referentes políticos, digamos, que buscan sacar, no sé, cierta ventaja en todo ella este entuerto? Yo lo que creo es que ella, por lo que sentía por mí, y nunca creyó que se le iba a hacer su liquidación, se le dio como 8 millones de guaraníes, ¿verdad? Gastó la plata posiblemente, porque que no es muy buena administradora con su platita, tiene gastos también. Aprovecharon Hatar y su esposa, que aquel que yo le acusó de cornudo, ¿te acuerdas? Y sí, justo la esposa de Hatar la agarró. La esposa de Hatar, cuando sabe que esta dice que ella es una negra, ahora se va a enterar. Y la esposa de Hatar no sabe que esta le va a agarrar al marido. Mañana le va a agarrar al marido. Ahí quiero yo ver ese espectáculo entre ellos. Esa parte, pues yo sé lo que va a pasar. Bueno, entonces le hicieron la cabeza y le habrán dado dinero porque tiene gato, le gustan cosas que a todas las chicas les gustan, ropa. Su billutería, sus zapatos y cosas, que por supuesto que le quedan bien. Aparte que la abuela, ella se crió con la abuela porque el padrastro le creó un trauma a ella por una situación muy fea, que no es el caso que yo cuente. O sea que tiene trauma con el padrastro. Yo le violé y va a ir a dónde está. Hasta ahí te puedo decir. Uh-huh. Entonces, sí. Ya pues. Por último, Payo, ¿y qué le decía? O sea, ¿cómo vas a ejercer tu defensa y qué le decía la fiscal María Luján Estigarribia, la que tiene el caso? Y primero felicitarle porque en 2 horas ya libró oficio a distintos lugares, menos la notificación a nosotros. Decirle felicidades, ahora creo que le está tomando declaración a otra gente y nosotros salimos por todos los medios que tenemos que irnos y nadie nos dijo nada, ni a Yolanda ni a mí. Felicitarle por la rapidez que tomó el caso de la abogada, que es de la misma oficina jurídica del presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado, y del
y del real presidente de la República, Horacio Cartes. Es una capa esta fiscal, la verdad. Ojalá que estos niños que son abusados todos los días, en 2 horas le saquen estas resoluciones. Le sacan en 2 meses, o en 2 años. O sea, la gente entiende lo que está pasando. ¿Qué pico tiene que ver Yolanda? Yolanda, la caficha, supuestamente, que me traía a los niños. ¡La puta! ¿Dónde lo ocupaban, niño? Totalmente, totalmente. ¿Y a esta joven? ¿Algún mensaje para ella? Oh, poeta. ¿Por qué? Porque le van a engañar. Y yo creo que la gente le empezó ya a reconocer porque está en mi video. No creo que va a poder andar por la calle así nomás. Le van a tratar de todo. No, yo. Yo le agradezco, trabajó conmigo. Solamente que no pude aguantar ese su exceso de cariño y en el sentido que no me iba a casar con ella. Entonces, hasta ahí te puedo decir, es ridículo esto que te estoy diciendo, pero es así. Y sí, caímos en esta situación, Payo. Bueno, te agradecemos el tiempo y en tu caso, ¿qué andas haciendo? ¿Oficina, actividad tribunalicia? ¿Tenés libertad plena, verdad, por ahora? Digo. Ambulatoria. Ambulatoria. Para dejar más, yo creo que hay que hacer un careo entre ella y yo, ahí en el canal. Sí, vamos a proponer. Payo entonces propone un careo con esta joven. Así, ¿verdad? Decirle, ¿este pene de 30 centímetros vos te fuiste a comprar al líder 4 o no? Ahí está la factura. Que deje de joder. Y ella es una pobre inocente. Los tríos, ¿con quién hizo los tríos toda su vida? Historia. Bueno, ya le parezco a mi amigo Shu. Vamos al otro tema. ¿Sabes para qué? Ciudad del Este, estoy enojado con Ciudad del Este porque nadie me quiere alquilar un apartamento. Allá por los apartamentos, los dueños son los grandes contrabandistas, grandes, no el parcero, los narcos, los aduaneros, los que trabajan colorados, y son los dueños, y brasileños. Son los dueños de todos los apartamentitos que cuestan 2 millones que hoy están ocupadísimos por los chicos brasileños que estudian acá. Ah, también. Me fui, amigo, 3 semanas. No me va a creer que después de ver 15 y hasta un tinglado, nadie me quiere alquilar. No tengo Inforcom, soy buen pagador, tengo antecedentes geniales con todas las inmobiliarias del Paraguay, jamás fallé en el alquiler. Entonces estoy pensando en... Encontré un terrenito ahí en San Lorenzo que me gusta, un tinglado. ¿Así? Y ahí tengo varios cacharros, tengo 2 furgones chileré y tengo 2 casitas rodantes, mi furgón, ese motocarro, mi hamburguesera. Entonces pienso dedicarme un poco a la política en Central, en vista que no puedo vivir en Alto Paraná, ahora, no sé, o seguiré buscando, pero cada que encuentro me rechaza. ¿Cómo mi vida tiene que ver con la abogacía siempre, que mis clientes antiguos y la hamburguesería me encanta. Eso a full le voy a incrementar acá. Excelente. Bueno, como San Lorenzano, te doy bienvenida a mi ciudad. ¿Sabes dónde encontré? Ahí detrás del Shopping San Lorenzo, hacia atrás. Sí, compañía Barrio Ñupona, ¿se llama eso? Ah, bueno, a 8 cuadras, un amurallado y ahí, para alquilar también. Yo no tengo propiedad privada, no me enojo con lo que tiene, ¿verdad? Bueno, Payo, te agradecemos este tiempo. Sigamos a ver cómo transcurre esta cuestión. Y ya, Gelco Asuntos. Para vos, ya. Cuídate de las niñas. Gracias, Payo. Qué recomendaciones. Bueno. Algo famoso de ese, güey. Muy rico, ¿verdad? Mario, cuídese de las chicas también, ¿eh? También. Sí. Siempre. ¿Se siente acosado, perseguido, sometido? A veces, no tanto. Ah. Tanto no soy tan popular como usted, no, como el amigo Payo, no. Bueno, le agradecemos a Payo, ¿eh? Sí. El personaje. ¿Y usted mismo está entendido? Envuelto nuevamente en... Y sí, lo envolvieron. Asuntos polémicos. Esta vez. Tenemos información deportiva. Vamos a hablar de otra medalla para Paraguay en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, otra vez en esta disciplina que es el remo. Y tenemos TOC para México, TOC para Brasil, TOC para Paraguay y la medalla de plata de estos Juegos Panamericanos 2023. El remo paraguayo cerró su página más gloriosa de su historia en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023, al conquistar su segunda e inédita medalla.
precisamente en el cierre de la presentación del remo en estos juegos. Paraguay, por intermedio de Nicole Martínez, sumó otra presea de bronce tras quedar tercera en la final A en un par de remos cortos femeninos en la W1X. Hola, soy Nicole Martínez, acabo de competir en el single y acabo de ganar la medalla de bronce. Estuve a 0.5 segundos de la medalla de plata, pero súper feliz de volver a poner a Paraguay en el podio junto a las potencias del remo de América. Realmente fue un proceso largo, inesperado también, porque estábamos apuntando todo al 200, entonces no estábamos remando el single. Pero bueno, las cosas se dieron y nada, no desaproveché la oportunidad de entrar en el podio y ahora a disfrutar. Por su parte, Alejandra Alonso en la misma modalidad quedó en el quinto puesto, mientras que Javier Infram en la final A en un par de remos cortos ocupó la sexta plaza. Recordemos que la primera medalla histórica del remo en suelo chileno lo alcanzó en dos remos timonel femenino, W2-, con la dupla conformada por Alejandra Alonso y Nicole Martínez, que lograron el bronce. Y tenemos TOC para México, TOC para Brasil, TOC para Paraguay y la medalla de plata de estos Juegos Panamericanos 2023. También, muy buena despedida de Gabriela Mosqueira y Gabriela Rodríguez en el doble par de remos cortos, ya que ganaron en la final B para quedar séptimas en la general en estos Juegos Panamericanos. Brillante lo de las remeras paraguayas, Nicole Martínez, que se alzó con la plata, y ya anteriormente con su dupla Alejandra Alonso consiguieron el bronce. Espectacular. Y a seguir sumando medallas, que esto todavía continúa. Juegos Panamericanos Santiago 2023. La mañana están transcurriendo, la temperatura de 19 ya saltó a 21 grados y a propósito vamos a llegar hasta los 25 esta mañana. 21 grados la temperatura, la térmica también, el cielo continúa parcialmente nublado y seguirá así a lo largo de este día jueves. Con viento sur-sureste ahora, bajó un poquito la velocidad, 9 kilómetros en la hora, así como bajó también el contenido de humedad en el ambiente, 65%. A la tarde llegaremos a la máxima estimada para hoy jueves, que será de 30 grados, y a la noche entre 28 a 25 grados. También les compartimos el pronóstico extendido los próximos días, arrancando desde el viernes, tormentas eléctricas, 21 grados de mínima, 29 la máxima. Sábado continúan las lluvias con tormentas eléctricas, 22 de mínima, 27 la máxima. Domingo, cielo cubierto, día de superclásico, 22 la mínima, 33 la máxima. Y arrancamos el lunes con 22 de mínima, 32 la máxima, cielo nublado. Una más, cotización de monedas, dólar compra 7.350, venta 7.420 euros, 7.700, venta 8.100 pesos argentino, 8 y 10 guaraníes y el real, moneda brasileña 1.420 y 1.480, compra y venta. Cierto tiempo volvemos a hablar de algunos contenidos educativos que generan ciertas polémicas, controversias, y esta vez polémica por el contenido del manual del Ministerio de Educación y Ciencias acerca de la sexualidad. Entre los puntos se citan, por ejemplo, acciones contrarias a las políticas públicas de otros ministerios. Por ejemplo, el de Salud Pública afirma que las mujeres deben soportar el dolor, dice el texto, quiero entender, que la masturbación es dañina y que el preservativo no protege contra ciertas enfermedades. Bueno, hablamos de este tema. ¿Qué se resaltan? Ahí está. 12 ciencias. ¿Podemos visualizar acá? Bueno, a ver.
Dice, bueno, pero vamos a dejar en un lugar. Vamos a ir por partes, Diego. Jack. Bueno, ¿quién es María Judith Turriaga, la autora? Sí. ¿La conocemos un poco más, quizás? Dice, a ver, formación para una vida saludable. Dice, tu familia debe estar muy contenta con tu crecimiento, pronto vas a ser fértil, sé prudente, respetuosa, no dañes tu fertilidad, no es el momento de tener relaciones sexuales. ¿A quién le dice ella todo esto? A niñas, a los alumnos, pero ¿de qué edad estamos hablando? A los adolescentes, bueno, quiero entender. La fertilidad es signo de salud, cuida tu salud, bueno, importante, cuidar la salud, proteger el cuerpo. Aprende a cuidar tu salud, tu higiene durante la menstruación. A ver, tenemos otra página. Pero ¿esto qué es? Esto ella señala a los alumnos, a los docentes. Es el folleto, el instructivo ya, de educación sexual. Y fíjense en este subtítulo, educación para el amor verdadero, dice el título. Puede haber dolor, dice. El dolor es importante en la vida humana, o sea que hay que sufrir. Cuando se ama también se sufre. El dolor fortalece y madura a la persona. Tu cuerpo se está preparando para amar y fundar una familia. Esto será en el futuro, no ahora. Ahora es el momento de conocerte y valorarte. Tu papá seguramente también estará contento. Él querrá que te cuides y madures antes de comprometerte. Tu cuerpo se preparará, dice, durante varios años para ser esposa y madre. Si el dolor es excesivo, cuéntalo en casa para que puedas ir al médico. Bah. Parte de este instructivo que, bueno, genera, repito, controversia, algunos sectores que están en desacuerdo. Lo que quiero saber es si tenemos alguna nota también sobre el tema. A ver. Bueno, hablamos sobre este tema con Belén González. Ella es una activista, una joven activista, que está, por ejemplo, en OPAMA, esta organización que trabaja el tema pasaje, pero a ver, ¿y esta parte? Ah, esto tiene que ver con el preservativo para la educación sexual de la sexualidad. A ver, no, esto ya mostramos. Ahí dejamos. Dice, se pregunta la señora María Judith Turriaga. ¿Existe un condón para el corazón? Los mitos sobre el preservativo. El condón sí le hace a tu hijo menos capaz de dominarse, más descuidado con el sexo, más proclive a la promiscuidad, menos respetuoso con su cuerpo y con el de las chicas, menos capaz de amar, menos... O sea que ella está en contra del uso del preservativo. Más frágil para contraer enfermedades. A ver, el condón no evita a tu hijo, dice también... todos los embarazos inesperados, todas las enfermedades venéreas, no evita, dice ella, no evita contraer VIH, perder y perderse el respeto, romper el corazón de una chica, no evita romper su propio corazón. No evita romper el corazón de una chica. Bueno, vamos a la nota con la joven. Este material es criminal, es anticientífico, es un atropello a los derechos de la niñez y la adolescencia, los derechos de los jóvenes y las jóvenes a recibir información científica, poder cuidar su salud, porque todo lo que dice atenta contra la salud de los jóvenes y las jóvenes. El MEC como ente estatal está respondiendo solo a un grupo de personas que son grupos religiosos, que meten realmente sus creencias en un material que va a recorrer todo el país. Y que también, bueno, nosotros, no, parte de la sociedad civil no fue parte de la construcción de este tipo de materiales. Entonces pedimos una audiencia para entender realmente cuál fue el proceso. Igual lo que sabemos es demasiado grave. O sea, encontramos información, por ejemplo, que es súper machista y sexista, de que el varón es agresivo por la naturaleza, que los varones tienden más a resolver las cosas con golpes y que las mujeres son como más sensibles y manipuladoras con la mente, textualmente dice eso. Entonces tiene como muchas cuestiones machistas, muchas cuestiones homofóbicas, también cuestiones muy graves como que el condón no sirve o que ningún método anticonceptivo sirve, entonces siendo que hay una tasa muy alta de infecciones de transmisión sexual y que también las estadísticas dicen que los adolescentes ya están iniciando su vida sexual a lo
14 años aproximadamente. ¿Ustedes piden que se saque de circulación esto? Totalmente. Nos parece que es inaudito, es criminal, es anticientífico, es una información desfasada, muy vieja, no está respaldada por cuestiones de la OMS inclusive, o sea, no es ciencia. Bueno, la reacción de esta joven cuestionando el contenido de este material, vamos a tratar de tener también la versión del propio Ministerio de Educación y Ciencias y otras repercusiones que se irán generando sobre este tema, que dicen los docentes, el gremio de directores, en fin, si esto se está implementando, en qué instituciones, bajo qué criterios, quién elaboró este material, en base a qué, tantas preguntas que surgen. Bueno, 8:12. Con 16 de la mañana entramos ya cerca del tramo final de nuestro programa, ¿eh? Esta es la avenida eléctrica. ¿Cómo? Esta es la avenida eléctrica. La avenida eléctrica. ¿Por qué, doctor, la avenida y el nombre eléctrica? De la música, papá. Ah, sí, por favor, por favor, ¿eh? Sí. me dormiste. Viste que vos sos el entendido en música. Claro, no, pero me lo tiraste así, ah. In Spanish. Bueno, 8:17. Hablamos de esta situación, cambiamos de tema y hasta de expresión, porque se reporta un nuevo tiroteo en Estados Unidos con un saldo trágico. Hay un tirador que arremetió en dos locales esta madrugada. Se reportan al menos 16 víctimas mortales y alrededor de 50 heridos. Las autoridades han solicitado a la población que se refugien en sus hogares. Ante el accionar criminal de este hombre, que fue identificado ya, hay imágenes de circuito cerrado que lo captaron cometiendo el ataque, se llama Robert Carr, Carr como la tarjeta. El principal sospechoso buscado por las autoridades es, ahí está, este es el hombre, Mario, mirá. A ver. Es instructor de armas de fuego con un historial de problemas de salud mental. Y era instructor de armas de fuego. Y tenía esta carabina, este fusil de asalto, con el que arremetió contra varias personas. Repetimos, por ahora, alrededor de una veintena de víctimas mortales en medio de este tiroteo en los Estados Unidos. Es la información del momento que minuto a minuto se está actualizando. Hay una movilización general porque el atacante por ahora no está siendo localizado. En la mayoría de este tipo de ataques hay que decir que los agresores terminan siendo neutralizados, le dicen en términos legales, sí. O sea, abatidos por parte de las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad. Se está esperando, hay operativos importantes en curso que se están desarrollando para dar con este atacante. No se descarta que aumente la cifra de víctimas fatales. Repetimos, casi una veintena de fallecidos y alrededor de 50 heridos en este nuevo tiroteo que conmociona los Estados Unidos. Del ámbito judicial que veníamos hablando ya hace bastante tiempo y que está llegando a su fin, el juicio oral a los denominados integrantes del clan Ferreira. Recuerdan, en plena pandemia habían importado más de 50 camas hospitalarias de alto costo, pero que no se ajustaban al pliego de bases que en su momento requería el Ministerio de Salud Pública. Estamos hablando de plena pandemia. Es por eso que se inició un proceso penal contra Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otras tantas personas
del esquema aduanero. La fiscalía pidió condena para todos los enjuiciados. En sus alegatos finales, la fiscalía solicitó que se aplique una condena de 6 años de cárcel para Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, directivos de la empresa IMEDIC. Los cargos son por contrabando de camas hospitalarias durante la pandemia, así como producción y uso de documentos falsos. El pedido de condena alcanza también a los acusados funcionarios aduaneros, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, para quienes se requirió 5 años de cárcel. Mientras, para el despachante de aduanas Carlos Gamarra, el pedido fue de 4 años de condena. Según la fiscalía, se comprobó que los acusados introdujeron al país costosas camas hospitalarias de manera irregular para su comercialización en el mercado durante la pandemia del COVID-19. El juicio oral proseguirá ya en su última etapa el próximo 2 de noviembre. La próxima semana, repito, 2 de noviembre, continúa este juicio ya en su recta final. Se le dará la oportunidad a la defensa para presentar sus respectivos alegatos, y luego lo que se llama réplicas y dúplicas, y finalmente el tribunal pasará a deliberar para dictar el veredicto, al menos en primera instancia. En el ámbito deportivo, doctor, tenemos que hablar que hubo un homenaje muy importante el día de ayer. No está por Paraguay Óscar Tacuara Cardozo. Está en Portugal. Está en Portugal, por supuesto, donde fue ídolo del Benfica en su momento. Llegó a disputar 2 finales de la Europa League. Consiguió varios títulos a nivel local con ese gigante portugués, clásico rival del Porto, por cierto. Mucha historia la que escribió en Portugal y en Europa, más precisamente en la Europa League, Óscar Tacuara Cardozo, con todo lo que consiguió, su nombre quedó imborrable. Vamos a ver un poco cómo forma parte, leí, forma parte de la lista de los más destacados del Benfica. Los 20 jugadores más destacados de la última era que fueron elegidos por los hinchas a través de plataformas digitales. Óscar Tacuara Cardozo, que estuvo muy cerca de su amigo Ángel Di María, campeón del mundo hace muy poco tiempo, compartió equipo también con Saviola. En su momento, ¿sabe quién también jugó con él en el Benfica? Un compañero suyo actualmente, Lorenzo Melgarejo. Ah, mira. Sí, Lorenzo Melgarejo, que por entonces fungía de lateral por izquierda. No jugaba mucho en ataque. Es demasiado lo que hizo Óscar Tacuara Cardozo. De por ahí se vio un poco minimizado por la liga donde estuvo, porque no es parte de las ligas top de Europa. Es como la sexta en importancia a nivel europeo. Se habló mucho más de Roque Santa Cruz en su tiempo. Claro. Un jugador que estuvo por el Bayern Múnich de Alemania, estuvo por el Manchester City, el Blackburn Rovers. Sin embargo, el paso por Europa de Óscar Tacuara Cardozo fue mucho más importante, aunque haya jugado en solo 2 clubes. Claro, Leo que anotó en el Benfica 172 goles. 172 goles. Tenemos esta imagen con audio. Ahora vamos a escuchar lo que dice. A ver, brevemente. Hola, soy Tacuara Cardozo. Quería agradecer a la gente de Benfica por votar en mí. La verdad que muy contento, muy feliz de poder estar aquí otra vez en mi casa. Y gracias a todos, gracias a ustedes por votarme, y por eso mismo estoy aquí. Les mando un gran abrazo y siempre van a estar en mi corazón. Hola, qué lindo que un paraguayo, un caaguaseño, se ha recordado de esa forma. ¿Quién diría? Tuvo por el 3 de febrero, allí donde surgió Óscar Tacuara Cardozo, el equipo El Rojo de Ciudad del Este. Luego pasa a Nacional, marca bastantes goles, fue determinante en ataque en su momento, no sumó ningún título con Nacional, pero eso le valió, su nivel personal le valió ir a Newell's Old Boys de Rosario. Y de allí da el salto europeo. Finalmente europeo, en donde
tiene miles de historias. Y ahora en el mural de campeones. En el mural de campeones, un mural donde aparecen jugadores que seleccionaron los hinchas como ya les había anticipado. Pero Di María, que señalabas también. Di María también, que es campeón del mundo. Di María, que actualmente forma parte otra vez del equipo, luego de pasar por la Juventus, por Real Madrid, incluso también PSG, volvió al Benfica, que podríamos decir es su primer amor a nivel europeo, al igual que ahí está, el mural, donde aparecen los muchachos. Grandes jugadores, sudamericanos, por sobre todo. Uh-huh. Y él se encargó en este homenaje de desplegar ese mural. De abrir el telón. Sí, exactamente. Sí. Tacuara Cardoso. Ahora la pregunta. Un partido muy importante tiene hoy Libertad ante Resistencia. ¿Qué va a pasar? No va a jugar, efectivamente, no estará en el partido, no forma parte de esta delegación que se va a trasladar hasta el Luis Alfonso Yani esta tarde para ese encuentro por Copa Paraguay ante el Deportivo Santaní. Resistencia también es el siguiente rival y tampoco va a estar en ese partido que ya corresponde ya al campeonato local, lo que es el clausura. Fecha 16, 17. Fecha 16, creo que. 16. Sí. 16. Fecha 16. Bueno, interesante. Interesantísimo, ¿eh? Con 28, fíjense, nuestro compañero no está acá a mi lado. Sí. No estoy yo en el medio. Está. Sí. Está. ¿Cómo es? A ver. En un accidente geográfico. Ah, ya es a mí. Accidente geográfico. En pleno. Sí, es el territorio chaqueño. Sí. La tierra chaqueña. Y ese verde también. De ciertos árboles nomás que crecen ahí en esa zona. Sí. Zona de influencia del Pilcomayo, Alexis Baishaba. A ver, Silvio Cuevas, vos que sabés tanto, porque hace rato me estoy preguntando. Y a propósito de la característica del suelo chaqueño, es seco, árido, ese viento norte. ¿Este árbol cómo se llama? Ese no es el algarrobo. Ahí está, me parece. Papá. No estoy seguro. Tiene las semillitas. Me autoaplaudo. Que podría tratarse. Aplauso, me autoaplaudo. Sí, sí, y tiene... Y tiene una especie de semillitas características del algarrobo. Ajá. ¿Qué es esta? Pero a ver, ya que estamos haciendo este concurso de adivinanzas sobre la vegetación chaqueña, Jorge, hay Jorge otro arbolito que está teniendo una fruta. A ver. Qué dupla esa, ¿eh? Jorge Paredes. Tiene una fruta muy característica. Aveiro. Me encanta la florcita de este. Mira. Mira. A ver. Ahí en la punta se puede ver la brizna. Que contiene un poco de agua, hasta poético, ¿eh? ¿Qué fruta es esta, Silvio? A ver. Ahí está. A ver. Sendai Kwai. Ah, mira, che. 0985-625-000. No, 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 es acerola. No. Tú seis tenés, más la acerola, nada más. ¿Qué dice, Jorge? Se llama Mario, repíteme la idea y Andrea. Acá está. Ahí era. Y tiene esta fruta, a ver, tiene esta fruta característica. Ah, mira. ¿Y se consume eso? Huele a olivo. ¿Eh? ¿Olivo es? ¿Huele? Ah, sí, puede ser, ¿por qué no? Sí, huele a olivo, ¿eh? ¿Y ya pola aceite? Por las dudas, no. Huele. Pero, ya, ¿dónde mismo está? Le dice, en Pozo Hondo, dice eso. Pozo Hondo. Sí, Pozo Hondo. Sí. A propósito de Pozo Hondo, ya les cuento rápidamente qué nos trae acá y ustedes ya saben, evidentemente. Fíjate este Pozo Hondo. Ahí está. Se dice, a ver, Jorge, oye, mira dónde llega un bebé. Mira, che. A ver, y vos sabés que son túneles conectados entre sí. Madrigueras, aparentemente, o el armadillo, para no decir su nombre en guaraní. Ajá. Tatú bolito. Bueno, vamos a la primera buena noticia del día, Silvio. Estoy en la frontera con Salta, Argentina, específicamente zona de influencia del río Pilcomayo. Nos llegan novedades
desde que está llegando el agua, ese cauce seco que ustedes ven en imágenes de apoyo, de a poco va tomando otra forma porque el líquido vital está regando esa zona. Sin embargo, no es la suficiente, sigue siendo un pequeño hilo de agua. Estamos esperando al contacto, estamos esperando a nuestro guía que nos va a llevar hasta la zona en donde todavía la sequía azota con mayor dureza en esta parte del país. Administración Nacional de Navegación y Puertos, terminal portuaria, y aquí a unos metros ya se encuentra el cauce cuasi colmatado del río Pilcomayo. Me dicen que de acá a 50 kilómetros, esa va a ser mi travesía hoy. Nosotros arrancamos recién la jornada, les cuento. Llegamos a las 2 de la mañana, fueron cerca de 15 horas de viaje desde Asunción. El tramo más difícil, picada 500 hacia este sector en zona Mariscal Estigarribia. Picada 500 que básicamente es todo esto a lo largo de nuestro tramo, el Talcal. Es la primera buena noticia, está llegando el agua al Chaco paraguayo y específicamente acá en Pozo Hondo, la perla del oeste. Mira, vine a encontrar la perla del oeste acá en Pozo Hondo. Y por otra parte, adiós, qué gusto ser reconocido por la gente en localidades tan alejadas. Y lo bueno, llegamos a la 1:30 de la mañana y comenzó esta tenue llovizna. Llovió toda la madrugada, llovió y sigue lloviznando hasta ahora. Sin embargo, Silvio, fíjate en este detalle, antes de que me apuren con el cierre. Toda la madrugada, Javi bebé, toda la madrugada. Sin embargo, el Talcal sigue siendo Talcal. ¿Eh? No es suficiente. El Talcal sigue siendo Talcal. Apenas la superficie mojó un poco, digo. Sí. ¿Eh? ¡Rompe! Pues la ceguaria. Vení. Encontré una amiguita. Hace rato ya que me está... Ah, mira. Oula, ya guay ahí. Ouse, ¿eh? Sí. Hola, qué lindo. Qué tierno la mascotita. Qué tierna, sí. Digo. Silvio, dos buenas noticias. ¿Sí? Comenzó a lloviznar en el Chaco. ¿Sabes hace cuánto no llueve acá en Pozo Hondo? A 750 kilómetros de Asunción. Uh-huh. ¿Hace cuánto? 7 a 8 meses. ¿7 a 8 meses? Sin esto, Silvio. Sin esto, ¿eh? No, es una lluvia importante. Sin esto. Sin esta llovizna. La vez pasada. La semana pasada, cuando hacía calor, Silvio... 50 grados de calor, me decía un agente de la comisaría que fue a patrullar ahora. 50 grados de calor. ¿Vos sabés que el sistema de ellos es rotativo? 15 días un grupo, 15 días otro grupo. Y esta es una comisaría modelo. Esta es una comisaría modelo. Mucho más linda inclusive de algunas que tenemos en el departamento central. Eso habla de la buena gestión del jefe de comisaría o del jefe departamental. Entonces... nosotros, toma tape, nos establecimos anoche teniendo en cuenta que no tenemos un lugar específico en donde dormir y en ese sentido, bueno, mostrarles un poco el lugar en donde nos quedamos, estacionamos la camioneta, pusimos, acá acumulan agua, ¿eh? Sí. Si bien tienen de tanque, la que cae del cielo realmente también muchas veces es almacenada en estos aljibes. Fíjate vos, por ejemplo, cuando llueve aprovechen al máximo el agua. Canaleta va eso a otro tanque. Claro. Tanque de agua. Les muestro. 2 de la mañana y con esto cierro. Esto cenamos anoche. Improvisamos. A ver. Ahí están nuestras maletas. El agua, mira. Combustible de reserva. Y quedó para el Tererupa. Excelente. Quedó para el Tererupa porque tenemos que subsistir acá en el Chaco unos 2 días más por ahí aproximadamente. Sí, señor. ¿Perdón? No, quedó ahí sobre la parrilla, amaneció ahí nomás, digo. Y fíjate que rompe, es tan educado que nos tocó nuestro chorizo, ¿eh? Exactamente. Ahora, Alexis, estábamos compartiendo también un video que llegaba desde la zona de Pedro Pepeña, ya muy lejos de tu zona en el departamento de Boquerón. Saludos ahí, Fernando. Estamos mostrando ese video en medio de una suerte de ritual de la comunidad indígena celebrando la llegada del agua. O sea, por lo menos va tomando nuevamente. Ese es el cauce semiseco del Pilcomayo y un poco de agua que trae alivio y más que alivio, esperanza.
a estas comunidades indígenas ya en el Alto Chaco, pero estamos hablando del mismo río que, por supuesto, la población espera que pueda bañar toda esa zona del Chaco. ¿Usted va hacia el río? Sí, también la pesca, en fin. Estamos expectantes de una lluvia importante en el Chaco, Alexis. Mira, voy a hacer, y este equipo periodístico con Fernando, este equipo acá con Jorge, realmente vamos a ser muy felices de ser testigos de ese momento. Queríamos hacer volar el dron, ¿sí?, para mostrarles ya desde arriba, porque estamos en una zona restringida aún, necesitamos autorización para ir hacia Pilcomayo. Queremos hacer vistas aéreas desde el Pilcomayo, sin embargo, aparentemente hay un sistema de bloqueo por el tema de ser una zona fronteriza. Vamos a... Ah, ya hay una restricción. Está buscando, digamos, la zona, me dice, sí. Sí, está buscando la detección para tomar vuelo y de esa manera, bueno, tener ya una primera vista aérea del Pilcomayo. O sea, ustedes me van a preguntar, ¿por qué no arrancamos el Pilcomayo? Me dicen, no, eso tiene su trámite, tenemos gente que nos va a llevar, que nos va a guiar. Y la Yepointe ahí nacido porque, apeco, nada, íramos la animaca, cualquier otra cosa que tú se debe. Sí. Ahora, Alexis, estábamos viendo ese cartel de la Administración de Puertos de Pozo Hondo. Eso se tiene allí porque al otro lado hay un puesto similar del lado argentino, ¿verdad? Sí, acá es la aduana, mira, aduana, Administración Nacional de Navegación y Puertos, está el puente y después ya las gestiones para pasar a Salta, Argentina. Mapas de las... Salta, Argentina, estamos en frontera con Argentina. A unos 50 kilómetros frontera con Bolivia, y es ahí en donde vamos a llegar también por el tema de la mortandad de peces y certificar la llegada de aguas en el Pilcomayo. Sí, Pozo Hondo, vemos un puesto aduanero, pero creo que estos puestos no tienen casi actividad, Alexis. ¿Mala o queja o sea agua de un país a otro? No, oí, Silvio, oí. Anga, pues vamos a echar a Mope, tenés funcionaria posiblemente, Pepe, la habitación, Gina. Ajá. Porque... A esa metí camioneta de Itaipú ahí. Lo que pasa es que hay gente de la Secretaría de Emergencia Nacional también activando acá la zona. Ayer llegó una provisión muy importante de agua, Silvio. Y hay autoridades acá en la zona. Evidentemente no tienen nada que ver con nuestra visita. Nosotros vinimos por otra situación, evidentemente. No es que vinimos siguiendo a las autoridades. Sí, vamos a aclarar también eso. Se entiende. Ahora, Alexis, ¿cuál sería tu itinerario a partir de ahora? Estás en Pozo Hondo ahora mismo. ¿Cuál es el proyecto, la hoja de ruta? Hoja de ruta, llegar al Hilo de Agua, aquí a unos 10 kilómetros aproximadamente. Hacer un recorrido por la zona porque hay sectores en donde llega el agua, forma un hilito de agua. Hay sectores en donde yo caminando puedo pasar a Argentina. Hay sectores en donde los animales mueren por quedarse trabados en el lodo. Sí. Y hay sectores en donde evidentemente todavía falta muchísima agua, y esa es la realidad del Chaco. Sí, seguro que sí. Bueno, así se encuentran los caminos también, esa lloviznita que mojó un poco la tierra, pero hasta ahí nomás. Y estamos expectantes, Alexis, queríamos ubicar en el mapa donde mismo te encontrás. ¿Espera qué? ¿Te envío? Sí, señor. Pozo Hondo, te envío en el... Espera, ¿qué? Dale, pues. ¿Le pueden poner un puntito en el grupo? El reporte matinal, ¿sabelo eso? Cualquier puntito, porque no encuentro sin ahora. Espera, ¿qué? No, ya sé, en otro grupo, ese Silvio. Espera, ¿qué? Espera, que urgente más allá de echarle al grupo, ve ahí. Reporte matinal, acaba. Me gusta la ubicación exacta de Alexis, allá se echa la mapa satelital. Ubicación actual. Ahí va. Bueno. Ahí le envié. Ahí está. Ahora vamos a proyectar, vamos a abrir esa ubicación para que los televidentes puedan dimensionar la zona que estamos proyectando también en imágenes. Fíjate cuánto estoy el río, ¿eh? ¿Cómo llegaron hasta...? Bueno, ya estamos abriendo, me dicen. Y ya mostramos, ahí está el mapa. Fíjense, ahí está el río Pilcomayo, la frontera... la frontera con la Argentina, fíjense, sí. Ahí está ese punto rojo. ¿Podemos ampliar un poco más? Ahí estoy yo. Sí, ahí está Lacey. Ahí está, precisamente. Bueno, me dicen que levante la mano. O sea, ¿cómo es que yo me imagino, ese puntito negro que está ahí, ese de Aveiro, también es ahí. No, punto rojo, dije yo.
Sí, señor. Y bueno, Alexis, a ver, estamos expectantes de tu siguiente... La gente que se moviliza preferentemente en moto, ¿verdad? También ahí. Ahí está. Sí. Moto. ¿Vos sabés que no vi escuelero todavía, Silvio? Ajá. ¿Viste qué famoso ves por los caminos? Lo de Camino Guata. Y la mitad de la mochila. Pero hay escuelas ahí en Pozo Hondo, ¿verdad? Sí, hay algunas instituciones educativas. Es más, ajá, mira, en vivo estoy viendo que hay una estación de servicio de una conocida emblema. Sí. Y bueno, eso es auspicioso para recargar las provistas. Agua principalmente, mucho líquido. Sí. Bueno, Alexis, estamos expectantes. Acá llega Mario con su café, su bellú, hererea. Te envía saludos también, Alexis. No derramaron nada hoy. ¿Perdón? No derramaron nada hoy. No, a full. Acá me dicen desde la parte operativa, y no me hago cargo de esta frase, que dicen que por alguna razón hoy no hubo necesidad de hacer blanco, por ejemplo. Dice Choi. No. Soleil Cadena, o sea, ¿Qué cosas que pasan. Ese es discriminativo, viejo. Qué maldad. O para la de moto, o arranca Jima con él. No, cuando yo cojima, ya hemos dado sola y cadena. Ojo más. Bueno, Alexis, te enviamos fuerte abrazo a vos, a Jorge y a Fernando. Exitoso trabajo. Nos vemos, querido hermano. Dale, señor, será hasta el lunes. Rápidamente, agradecimiento a los efectivos de la comisaría cuarta, Pozo Hondo. Nos estamos quedando acá, gracias a las autoridades policiales. Dale, que pasen bien. ...43 de las 8, Mariano López. Hay una actividad, una movilización, contanos los detalles. Es así, don Silvio, ¿cómo está, señor? Buen día. Hola, Mario, Maigo Laporte, el saludo para todos los televidentes. Estamos frente mismo al Ministerio de Desarrollo Social. Sus oficinas están aquí sobre la avenida Mariscal López, donde funcionarios que fueron descontratados se movilizan. Ya desde muy temprano están con esta medida de protesta y ojo a este dato, porque la movilización implica justamente la presencia de ellos en la calzada aquí sobre la avenida Mariscal López, por lo que se da el cierre intermitente. Por momentos el cierre de la avenida Mariscal López en dirección al centro de Asunción y luego pasan al otro carril que es el de salida de Asunción o destino a San Lorenzo, para que tengan ustedes la referencia, donde también están haciendo el cierre intermitente. Aquí están los funcionarios, se habla, Silvio, de que son cerca de 1000 personas las que fueron desvinculadas, y voy a hablar acá con Jorge Machuca, que es uno de los voceros, para poder tener un poco el panorama, Jorge. Cerca de 1000 personas, ahora estamos en vivo para C9N y queríamos entender un poco la situación, por qué es que deciden ustedes hacer presencia acá frente al ministerio. Sí, efectivamente es así, en un principio fueron 1000 las personas descontratadas, están de manera fraccionada, ingresando una cantidad mucho menor de funcionarios. En un principio se contrató para el departamento de Caguazú 56 de 450 que habrán sido desvinculados. Ayer salió una lista para otros departamentos, pero comprometiendo el funcionamiento institucional del ministerio, como te había dicho hace rato. En el caso puntual de mi distrito son más de 1000 participantes del programa de protección social Tecoporá, y son 2 guías familiares, o sea, le quedan 500 a cada uno prácticamente, lo que hace inviable esto. Entonces, se da esta desvinculación masiva con la excusa de que se hace un ordenamiento de gastos, pero lo que en realidad están disfrazando es una persecución política, una persecución vil, y como mencioné hace rato, inclusive, a confesión de parte, relevo de pruebas, un senador el fin de semana estuvo diciendo públicamente en medio de comunicación de que sí, él tuvo injerencia en esta desvinculación. O sea, no hay criterio administrativo, sino criterio político, estrictamente. Pero él justamente, sí, corregíme si estoy equivocado, hablamos de Ovelaro, ¿no? Sí, efectivamente. Pero Beto Ovelaro había dicho que supuestamente el origen mismo, la contratación luego de semejante cantidad de personas, decía,
no correspondía y se hizo en época electoral aprovechando el momento, y más o menos así es lo que dijo. Claro, nosotros habíamos hecho un relevamiento de datos y te pasé lo que tiene que ser la oficina regional de Coronel Oviedo, que en materia orgánica tendría que tener 55 funcionarios, está en con 35. Es decir, se hizo una reducción con criterios políticos y disfrazado de un ordenamiento de gastos. ¿Hay superpoblación? No, de ninguna manera. Es más, con lo que te mencionaba hace rato, en San José de los Arroyos, el distrito al cual pertenezco, realmente no está operativo, no hay una oficina. La oficina que estaba montada prácticamente se vació. Hoy el ministerio no está operativo en San José de los Arroyos, no hay oficina. Perjudicando, sí, que entonces la operación del ministerio. Sí, evidentemente hay muchas familias que hoy están desprotegidas sin saber a quién recurrir. Te doy un ejemplo más. Yo tenía a mi cargo la inclusión de 20 personas que tenían que cobrar un subsidio complementario Tenonderá en este noviembre, cosa que no van a estar pudiendo hacer porque no se está pudiendo hacer el trabajo. Capacitaciones, talleres de vida, de plan de vida, motivacionales, que no se están haciendo por esta situación que estamos comentando. Es muy ruin porque se prioriza criterios políticos estrictamente. ¿Qué se busca hoy? Y se busca realmente la dignificación de los trabajadores, de los compañeros que están cumpliendo. Se busca no faltar al respeto al compatriota, al ciudadano, diciéndoles una cosa y haciendo otra cosa. Se busca un poco la dignificación de la institución y en materia concreta la recontratación de personas que sí tienen méritos. Es lo que aguardamos, de gente que sí cumple. No se puede decir que 100% del ministerio rinde o de que no tiene personales que no están cumpliendo. Habrá, como en cualquier institución, no tenemos ningún inconveniente que a esa gente que no está cumpliendo, que planillea, por decirlo directamente, se lo saque, porque no está cumpliendo con la misión institucional del ministerio. Pero a gente como estos compañeros que hoy dan la cara, vienen a manifestarse, es porque realmente están siendo vulnerados en su derecho, madres en lactancia, en estado de gestación. Aquí no interesa ningún tipo de esos derechos que se consagran inclusive como derechos humanos. Gracias, Jorge. A las órdenes. Jorge Machuca, uno de los voceros, él es exfuncionario porque forman parte de esta lista de personas que fueron desvinculadas, Silvio Mario, que se manifiestan aquí, insisto, frente a las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Habrá que ver si hoy se da o no una conversación nuevamente con el ministro Tadeo Rojas y a partir de allí ver cómo destrabar este conflicto que se hace sentir aquí en zona de Fernando de la Mora, ya es esta ciudad, pero saben ustedes, el cruce de la avenida Mariscal López es muy importante, mucha gente pasará por aquí, que tengan en cuenta que hay gente movilizándose en la fecha. Bueno, Mariano, estamos pendientes y para tener también la versión de la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que cumple una función importante. Gracias, Mariano. Hasta luego, señor. Bueno, ahora el contacto en vivo con el compañero Nata Cáceres. Nata, buen día. Sí, muchas gracias, Silvio. Nos encontramos aquí frente al Colegio Comercio 1 haciendo el seguimiento correspondiente de este caso que conmocionaba a todos, donde una joven estudiante habría sido víctima de abuso sexual, posteriormente murió quitándose la vida y un docente habría quedado detenido. Tal docente también desempeñaba sus funciones en esta institución educativa Comercio 1, tanto en el turno mañana como en el turno tarde. Estamos hablando del señor Oscar Zárate. Hoy hubo una reunión de padres para abordar otros temas, pero también quisieron tocar este punto para tener un pronunciamiento acerca de la dirección de dicha institución. Y estamos con una de las madres, la señora Claudelina. Bueno, antes que nada, buenos días. Coméntenos, hoy hubo una reunión con un tema diferente, lo que abordaban la graduación, sin embargo quisieron tocar también un punto, un pronunciamiento por lo menos por parte de la dirección con respecto a este docente. Asimismo, en principio la invitación fue para tratar temas de la colación y pensamos que, creo que hubo también la invitación de que se iba por este caso, ¿verdad? Si se iba a llevar a cabo o no, si se iba a tratar por lo menos, ¿verdad? El caso del profesor, y hasta ahora nada de nada, ¿verdad? Los chicos, los padres estamos muy conmocionados porque nos toca muy de cerca. Imagínense que ese profesor acusado
estuvo evaluando hasta la semana pasada y terminó su evaluación con nuestros hijos, específicamente a mi hija lo estuvo también evaluando porque ellos estaban terminando su proyecto, se están quitando fotos con este profesor y de aquí pasó al otro colegio a cometer ese supuestamente, bueno, no es supuesto porque la chica está fallecida, ¿verdad? Y la prensa ni siquiera le tilda de supuesto a este profesor, como ustedes pudieron ver las tapas de prensa, ¿verdad? Quiere decir que las pruebas son más que evidentes, ¿verdad? Y este profesor pasaba la mayor parte del tiempo relacionándose acá con nuestros chicos. Era un profesor aparentemente honorable, tenía mucha empatía con los chicos, ¿verdad? Y nosotros necesitamos tranquilidad. Necesitamos que el colegio, la dirección, el ministerio mismo se pronuncie, ¿verdad? Diciéndole, dándonos tranquilidad a nuestros padres, a los padres y a los chicos, ¿verdad? De que se ponen a disposición para la investigación, para que se haga justicia y para que nuestros chicos estén seguros. Porque yo estoy seguro que esto es una red, como ustedes pudieron ver, ¿verdad? Este profesor estaba relacionado como leí en la prensa, ¿verdad? Con gente de los moteles, ¿verdad? Esta chica, este profesor no estuvo solo. Y no, yo por lo menos estoy totalmente insegura. Lo único que quiero es que termine ya las clases, ¿verdad? Ya no tenemos garantía en ningún lado, mucho menos en este colegio, ¿verdad? Porque este profesor estaba la mayor parte de sus actividades laborales en este colegio. Estaba a la mañana y a la tarde. Sus actividades secundarias ya eran en ese colegio donde lastimosamente una chica que me duele muchísimo y me toca muy de cerca porque era nuestra vecina. Yo vivo sobre Antequera y ella está un poquito más, está a 5 cuadras de mi casa aproximadamente. Y me extraña que vivimos anestesiados, ¿verdad? Porque le pudo haber pasado a mi hija, ¿verdad? Son jóvenes vulnerables y están en manos de este tipo de educadores. Este profesor estaba desde hace años acá. Y no solamente era profesor, estaba metido en todo, estaba metido en la evaluación de proyectos, era profesor de varios, de todos los cursos, porque este es un colegio grandioso, muy respetable, donde tenemos 7, 8 tecnicaturas, ¿verdad? Y hay más de 800 alumnos, están en el microcentro de Asunción. Imagínense la repercusión que tiene, ¿verdad? ¿Qué se dijo en la reunión? ¿Por qué no se tocó el tema? La directora dijo que, famoso orden superior, ¿verdad? Que eso, las autoridades de arriba le dijeron que mejor no toque el tema porque el hecho no ocurrió en el colegio. Y bueno, por un lado es cierto, ¿verdad? Pero este profesor estuvo... ¿Hay un comunicado, una apertura por lo menos para recepcionar denuncias en caso de que hubiera algún caso en este colegio? Eso sobre todo, porque hay chismes de pasillo nada más de que hay también casos de violación en este colegio, ¿verdad? Son chismes, como le aclaro, ¿verdad? Inclusive entre profesores mismos hablan y le dan a entender a los alumnos, no voy a dar nombre, obviamente, ¿verdad? Pero sí, imagínense, ese profesor vivía acá. Si esta chica no hubiese fallecido, esto hubiese pasado, ¿verdad? En el Oparei. Yo lo que esperaba por lo menos que las autoridades del colegio del MES se pongan a disposición de los padres y los chicos, de que si hay más denuncias, si hay más víctimas, le den las garantías a los padres de que pueden acercarse a denunciar, que estoy segura de que las hay. Porque, como repito, acá vivía ese profesor. Estaba, no solamente era profesor, estaba metido en la ACES. Los padres estaban conmocionados, decía señora. Ahora, ¿cómo están los alumnos por el hecho de que era su profesor, prácticamente que convivían con el día a día en la clase? Y los alumnos esperan mucho de los adultos, de nosotros los padres, lastimosamente no le damos respuestas, pasamos culpándole a la juventud de lo que pasa hoy día y somos los adultos mismos que no le damos la garantía al no conversar con ellos sobre el tema, al no aclararle. Ellos se pasan en las redes sociales, ¿verdad?, hablando de que vino acá la patrullera a llevarle, supuestamente, de que tal profesor se le quitó el aula, de por qué desapareció el profesor. Hay muchas preguntas y nadie les aclara nada a estos chicos que están en una edad de por sí, ¿verdad?, muy vulnerables porque están pasando de la adolescencia a la adultez la mayoría y de por sí con problemas propios existenciales. Hubo otros padres que manifestaron su preocupación en esta reunión porque nosotros intentábamos conversar con otros padres y la mayoría no quería hablar. Y bueno, y es así, lastimosamente, como dije al principio, estamos anestesiados. Hasta que no nos toque muy de cerca, yo hablo porque a mi hija le tocó muy de cerca ser violentada al comienzo de año en este colegio. Y este profesor, yo tengo una denuncia de este profesor por defenderla a mi hija. Mi hija fue violentada por un homosexual adulto, estando ella en el noveno grado, era una niña de 14 años, el adulto estaba retirándose del colegio, se pasaba derramándole agua, se pasaba violentándole,
y acá en el colegio las denuncias no eran tomadas, prácticamente tuve que recurrir a otras instancias. Gracias a Dios fue solucionado, pero este profesor siempre justificó la violencia a las niñas, nunca estuvo a favor. Y yo soy docente también y a mí me extrañó esa postura al principio de este profesor. Y ellos me denunciaron por coacción laboral, pero jamás vine a intervenir en su laburo, él tenía que defenderla a mi nena, ¿verdad? Y ahora lo único que quiero y que todos los padres queremos, que solamente no quieren hablar, es que termine este colegio, el año lectivo, y que nuestros hijos salgan sanos y salvos de este colegio, y avisar a los padres que tengan mucho cuidado al mandarle a sus hijos en este, lastimosamente, por gente inescrupulosa. La queja también de esta madre y docente al mismo tiempo, y el nombre del profesor denunciado, imputado, procesado y preso. Óscar Zárate llegó a ser director académico del comercio 1 año atrás. Y ahora tiene esa gravísima acusación en su contra. Vamos a estar ampliando. Esta semana de esta mega incautación de cocaína que debía llegar al puerto de Amberes, en Bélgica, en Europa, fíjense. Se había declarado un cargamento de arroz de segunda, pero terminó incautándose más de 3 toneladas de cocaína de alta pureza. ¿Qué es lo último que esta mañana la fiscal Fabiola Molas solicitó a la jueza especialista en crimen organizado, Rosarito Montanía, la autorización respectiva para la destrucción, para la incineración de este valioso cargamento de drogas? Una vez que se tenga la autorización judicial, se verá dónde y cómo proceder a la destrucción. Bien. ¿Vamos cerrando? A la parte final. Vamos dejando. Un minuto para las 9. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va, hermano? Hola, Marcelo. Silvio. Hola, Mario. Señores, ¿cómo están? A la gente que está del otro lado, un placer encontrarnos en esta jornada de jueves, con mucha, mucha información para ir compartiendo. En instantes con Amalia vamos a abordar un gesto de amor ocurrido en Concepción, protagonista un efectivo policial, y vamos a hablar de una terrible banda que opera en el Alto Paraná, sí, que además de asaltar, ultraja a sus víctimas. Terrible eso que vamos a ampliar en instantes. ¿Sabes qué me llamó la atención? Decime, Silvio. Del por qué las víctimas, o la mayoría de las víctimas, hasta hoy no son convocadas ante la fiscalía para declarar, por ejemplo. Sí. O sea, que se habla de una investigación que va a paso más que lento. Muy por el contrario de lo que ocurrió con Payo. Ah. Que ayer se presentó la denuncia y hora después ya le llegaban las notificaciones. Hablamos con él hoy, si viste. Sí, lo vi, lo escuché. Habló bastante. Eso vamos a ampliar dentro de un rato, pero yo miro hoy al firmamento, miro al cielo y veo muchos globos sonda. Sí. Usted ve cuando llega, por ejemplo, el Año Nuevo chino, o bebé o la globo. Sí. Y nos estamos olvidando de la crisis penitenciaria, nos estamos olvidando de la finca 916, nos estamos olvidando de todo el drama que tiene que ver con el pedido de autoaumento del propio presidente. Ahí está la cuestión. Ese es el tema, o sea. Claro, quieren ganar 37 millones al mes. Y claro, doña Bocapula Bomba, es lo mismo que acá nosotros seamos dueños de este negocio y nos autoaumentemos y el resto le dejemos allí. Es decir, vamos una gente a concentrarnos en lo que es realmente importante. Claro, las denuncias son importantes, pero un bocapú para ahí, güey. Vamos a ver qué pasa después. Sí, vamos a ver cómo se comporta hoy nuestro intendente también, ¿eh? Sí, que hizo también un video anoche y después también su versión. Y bueno, hay muchas cosas. ¿Y en Luqueño qué está pasando, querido Mario? Luqueño, querido, empató 0-0. Venía bien. Tres victorias consecutivas, se frena de esta forma. Igual no queda muy complicado porque Resistencia también tiene la misma necesidad. Ahora habrá que ver las próximas fechas, tiene que seguir sumando Luqueño para no volver a meterse en esa zona roja. Lo que ocurrió antes de la conferencia de prensa sí llamó la atención bastante. Sí. Al parecer un hincha de Resistencia tenía un estoque por seguridad. Ya no se presentó Julio Cáceres a la conferencia de prensa. Terminó ahí la cuestión. Mira vos. Complicado está el tema realmente. Y es también previa ya al superclásico. ¿Verdad? ¿Cómo está Olimpia? ¿Cómo está Cerro? Vamos a ver. Y los dos, digamos que llegaban complicados, pero ahora yo lo veo mejor a Cerro Porteño por el presente, que tiene 2 partidos consecutivos en donde marcó una cantidad de goles tremendo el equipo. Y Aveiro, que se seguirá reportando desde el Chaco. Así exactamente, sí, el árido suelo chaqueño, entonces ya territorio también de nuestro compañero. ¿No vamos? Alexis, bueno, señores, ¿no vamos? Hasta mañana, sí, muchísimas gracias por todo el soporte informativo, bien temprano desde las 6 de la mañana con los compañeros y amigos de Reporte Matinal. Amalia ya está más que lista. Hay mucho para contarles a ustedes hasta las 11 de la mañana. Hermosa la jornada que nos trae hoy aquí en este día jueves. Vamos a la presentación y luego ya el desarrollo completo de C9 a las 9.